say that was very, very impressive what you did back there. It's just my first bad guy. You never forget your first. You are not like the other gods of Kiln. Because I have something worth fighting for. Let's see who you are. I take off your disguise. And flick. Oh. You flick too hard, damn it! Shall we help him? I mean, eventually. Great. Este es el podcast de Marvel Legends México Oficial. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Marvel Legends México Oficial. Este es el episodio 65 que va a estar lleno de polémica, muy probablemente ya que estaremos hablando del ya famoso Spidey Retro Bootleg que se dejó ver en AliExpress. Además de nuestras secciones habituales, ya lo sabes, tengo un Spider-Man pirata y la llegada de Morph. Son las 21:17 horas del 24 de mayo del 2022, acérquense fans de Marvel Legends que la misa ha iniciado. Estamos en vivo desde Facebook en la página de Marvel Legends México Oficial. Muchas gracias por vernos en YouTube, por escuchar y descargar este programa en plataformas auditivas, Spotify, iVoox y Google Podcast. Un saludo para nuestros carnales Joe, Charlie y La Calaca del CC Podcast. En su nuevo programa aprovecharon para hablar de los Illuminati, los del cómic, claro. Un saludo también para Magios Initiative. Y un saludo para ti que nos ves en el futuro en algún grupo de Facebook. Comparte este programa con todos tus amigos y con todos tus contactos. Vamos a ver quién ya anda por aquí. Dice Iván Enríquez, hola, buenas noches. Charly Mora, saludos. Antonio Toledo, buenas, buenas. Osvaldo Rosas Chávez, tempraneando, sí, rarísimo. Nathan Alejandro Hart, casi, casi a la hora prometida. Casi lo logramos, ahora sí. Miguel Ángel Ruiz, saludos, banda. ¿Cómo estás, tocayo? Iván Ruiz, buenas noches, señores y compañeros coleccionistas. Antonio Toledo, apágalo, Otto. Tuvimos miedo, si lo platicamos antes de iniciar, si lo soltábamos o no. Charly Mora, ahora sí fue temprano, ¿todo bien en casa? Pues sí, todo bien, ya cenamos. David Gunner, hablen de Legends del UCM. Víctor Sustersic, buenas noches a todos, todo el crew. José Carlos Soledad, ¿cómo andas, amigo? Hola, buenas noches. Roberto Ochoa, buenas noches, ahora sí me sorprendió el horario. Pues a nosotros también. Cristian Mariano, buenas, buenas, nos despertamos temprano, saludos a todos. Sabdiel Hernández, hola, buenas, rareza que empezarán muy temprano. Diana Michelle, bienvenida, hello, sí empezaron temprano, aquí estamos. Iván López, no, pero por algo le pago a Telcel, buenas, aquí de camino a mi casa, a su casa. Muchas gracias, amigos, esperamos acompañarte, hacerte feliz este camino a casa. Alfa Ferdinand, por fin temprano, saludos para todos. Alan Walker, se me fue este comentario. Aquí está, sale Walker, está bien, mamey Jane Foster, se tomó su emulsión de Scott. Antonio Toledo, mañana iré por mi segundo Black Suit Retro a recogerlo de un vendedor. Charly Mora, oigan, una duda, por favor, Luis, no me regañes, ¿qué tan viable es o qué tan probable creen ustedes que Hasbro volverá a sacar la Dark Phoenix, no importa si repack o nuevo? Ah, pues yo no creo que muy pronto. ¿Ustedes, amigos, creen que sí salga un repack de Dark Phoenix? Igual en los VHS se nos da la sorpresa, Yo creo que no va a ser repack, y de hecho ya había dicho uno de los orientales de Hasbro, discúlpenme, se me olvida el nombre, que sí iban a sacar una Fénix, pero que no va a ser Jean Grey. O sea, sí va a haber un nuevo Fénix, pero no va a ser Jean Grey. Que de hecho ya nos habían comentado que iba a ser Rachel Summers. Rachel, para... ¿no? Ah, exacto, gracias, Sandman, exacto. La próxima Fénix va a ser Rachel. Así sí, es. Ok, bueno, pues nada mal, nada mal. Últimos comentarios antes de presentar al crew. Antonio Toledo, la escena de Thor desnudo le encantó a mi mamá. Víctor Boiso, ¿qué tal? Jaime Escorzas, buenas noches a todos. Daniel Córdoba, temprano, saludos a todo el crew. Solo así los alcanzo en vivo. Paco Lopeza, saludos, banda. Sur Wong, bienvenida. Véndanme la figura de Thor en cueros, es para una tarea. Seguro van a ir a ver por ahí algunos customs. Ya está Roberto Ochoa. Sí, ya anda por ahí la de Funko. Bien, todos. Roberto Char, ¿relacionarán la Necrosword con Nulk? Espero que sí.
Charlie Mora sale la escena de New Thor, todos del crew, modo tellito, está antojando. Bien, pues ya saben, no somos expertos, pero nos encanta estar hablando de estos monos de Marvel Legends. Y yo soy Chinaski, y por aquí ya se encuentra, vamos a darle la bienvenida al mismísimo Alex, el tío Geek de The Geek Chronicles. ¿Cómo andas, amigo? Estás en mute. Gracias por avisar. No, pues todo bien aquí, listo para hablar de bonitos. Y ahí que alguien puso por ahí que empezamos temprano para que no me duerma. Tal vez. Pues sí. No, de hecho, me sorprendió que cuando dijeron que cuarto para dónde empezamos, por eso pregunté, ¿es broma o es en serio? Y pues qué bueno que sí fue cierto. Ya no se sabe con nosotros, ¿no? Sí. Bien, entonces, sí, amigo, sí, bienvenido. Sí. Va a estar buena la polémica, ¿no? Que se desató sí. ahí. En algunos sí, posts que hiciste. Uy, sí, mejor poder hablar de eso, porque igual luego por texto se malentienden los puntos. Sí. Bueno, ya hablaremos de que... más adelante. Llegaremos al tema, ¿no? Sí. Y fíjate que ahorita la banda que nos está escuchando por ahí, si leyeron esos spots que hizo Alex, etiquétenlos que vengan aquí a comentar y aquí con gusto platicamos, ¿no? Si quieren. Si no, pues así. De todos nos vamos a estar hablando de eso, ¿vale? Entonces, por aquí también anda ya... Uy, un Coco Enjoyer. ¿Qué pasó aquí? Así es, un Coco Enjoyer. Así es, el mismísimo en persona. Qué bueno, banda, que nos estén acompañando en una sección más de su podcast de Marvel Legends. El único inigualable podcast de Marvel Legends. Va a ponerse picante, caliente el día de hoy nuestro podcast, porque hay polémica. Hay polémica en un mono que desde que salió, desde que existe, simplemente no para de dar de qué hablar, no para de dar chisme. Por lo pronto, vamos a estar tocando un poco eso y alguna otra novedad que nos dejó ver Hasbro en esta semanita. Vientos, amigo, vientos. Y aquí el buen Sandman, como siempre, echándole ganas aquí a la presentación. Muchas gracias, amigo. No, de qué chingas, pues ya listos para entrar en esta pequeña polémica que levantó el querido Spidey, como siempre. Y pues vamos a ver qué depara la plática y la tertulia. Bien, todos, amigo. Y aquí de este lado tenemos a nada más y nada menos que al buen Danny representando a Disney Corps. ¿Cómo estás, amigo? Chicos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Yo muy contento de compartir como cada semana el micrófono con ustedes. Y pues ya listo para este controversial podcast con esta figura que ha salido en estos días. Que bueno, veamos qué sucede al final del día cuando la tengamos en mano, cuando el mono esté en mano. Y podamos decir qué tan real o no real es para nosotros. Bienvenidos, chicos. Bien, entonces, amigo. Y finalmente aquí en los controles, el mismísimo Tello de Magios Initiative. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, aquí. Hoy escucharé todo lo que tengan que decir con la polémica, porque hablaron de muchas personas que yo no conocía durante todo el día. Entonces, estaré hoy como Michael Jackson con las palomitas en la sección del Spider-Man bootleg. Pero bien, bien, ya aquí listos. Por ahí vi que alguien decía que cuando empezaba la sección de resumiéndole Mrs. Marvel a Tello, pues en cuanto esté, ya habíamos platicado. El primer capítulo lo resumirá Dani y así sucesivamente, porque ya les dije yo, esa serie no la veré. Me rehúso a ver a ese personaje tan chafa que creó Marvel en un momento dado. Resúmemela, ahora sí que resúmemela. Órale, órale, ¿qué pasó, Tellito? Aprovechen. Ay, el Tellito. Harakiri Tello. No, está bien, está bien. Pues, ya sé. Pero todo bien, ya listos. Ya estás, amigo. Fíjate, aquí había un comentario de Iván Ruiz que nos pregunta: hoy no está el estimado Luis. Va a llegar un poco tardecillo, pero sí va a estar aquí con nosotros. Entonces, no se preocupen. Dice Eric Anguiano de Meraz: yo me lo perdí, amigos. Después les mando fotos si gustan. Ya vienen camino según llega Julio. Saludos a todos. Excelente noche para todos. Ah, supongo que pidió el bootleg. Este Spidey bootleg de lo que estamos hablando. Mario Borbolla Ramos: hoy empezaron muy temprano. Antonio Toledo: ya salió Resistello tan rápido. David Steve Lara: oigan, chavos, ¿por qué no se van para la plataforma moradita de Twitch? Ahí se pone mejor el ambiente. Fíjate que sí, yo lo he pensado. Órale. Órale, se nos fue Chinaski. Es que dijo Twitch y lo colgaron. Sí, lo colgaron. Dios mío, nos vigilan. Le di al Twitch y órale, mocos, güey.
Bueno, de modo, el programa tiene que continuar. Chinaski se fue patateó. Pues sí, a lo mejor sería bueno entrar a Twitch. No lo duden, banda. Y ahorita se desconecta el Paquito. Nos podemos mover a Twitch. Pero igual está bueno porque justo aquí ya se arma. Son un poco una comunidad. Ya saben que aquí está un poco el pues sí, toda la audiencia y así, es como un poco difícil trasladar toda la audiencia a otra plataforma como Twitch y así, porque, digo, es más desmadre, ¿no? Y creo que también no hay mucha banda que le entra tanto a Twitch como, no sé, pudiera ser aquí en Facebook. Entonces, estamos viendo. Sí, efectivamente, también eso hay que considerarlo, hay que tener algo en cuenta que pues, sí está más no complicado. Estaría mal. No estaría mal, pero... Creo que da el enlace StreamYard. Debo hacer un paréntesis, chicos. Agradecerle al tío Geek, ya sé que de repente nos saca de quicio y es muy quisquilloso, pero es buena bestia, dirían por mis rumbos. Gracias a los descuentos que siempre busca para la mayoría de sus suscriptores, ya pude conseguir una figura a un súper, súper precio, el Scarlet Witch, la nueva de Hot Toys de Multiverse of Madness, en 5,200. No wow. Le pierdes. Y así como usted lo escuchó en este podcast, apoyamos los links de Aranda que nos comparten, porque así de esta manera usted está ayudando al coleccionismo y usted. Pero está súper bien el precio. Me ahorré 4,000 y cacho pesos, güey. Sí, yo está muy bueno. Yo compré, o sea, viene la de la pasada, la de WandaVision, apenas va a salir en julio y la compré, o sea, la preordené y sí va a salir más arriba que eso, y esta es, bueno, también, esta es de Hot Toys, quién sabe cuándo te la vayan a dar, yo creo como en 2024. Dice diciembre de 2023 y prácticamente 2024 te llovió, sí. Lo dije. Sí. Y fíjate, no, pues, la necesidad de que te salieras del metro, ¿Cómo? Sin necesidad de que te salieras del metro para alcanzar la oferta, güey. Exacto, que estaba en casa es lo bueno. Referencias vergas. Pero bueno, camaradas, es momento de pasar a su sección, las compras de la semana. Dani Billetes y Billetello presentando. Sí, antes de darle leyendo a la sección de compras, quiero leer este de Cristian Mariano. Dice: Mark Zuckerberg nos acalambró al Chinaski. De aquí ando de regreso. Es que, ¿saben? Ya que es la segunda vez que me pasa. Mi cuñado, estoy ahorita con mi hermana. Sí, mi cuñado cambió el internet y creo que sí está más rápido, la verdad. Pero de repente nos da estos bajoncillos. Pero bueno, ya estoy aquí de nuevo para iniciar la sección de las compras de la semana, amigos. Vamos a darle. ¿Quién es el primero? ¿A qué compañía te fuiste? Para saber. Estábamos con Easy y ya se pasó a la de Telcel. Bueno, la de Telmex, perdón. Telmex. Órale. Sí, está con fibra óptica, se supone, y la neta sí está muy rápido, pero pues el problema son estos, es más o menos como a esta hora, los bajones, pero bueno. Pero no es normal, yo igual tengo ellos y me va toda madre. Sí, pues he escuchado historias. Pero en DF, sí es muy normal, la neta, sí pasa. Ah, ok. Bueno, soy un pueblo, así que igual. Más si no tienes Ethernet, te la da tu madre. Sí. Man, y ahí vamos. Este botín, super botín, ¿de quién es, eh? Ese es mío. Dólares. En pantalla estamos viendo el pack de Ant-Man, que trae adentro a Giant Man, a Goliath, a Hank Pym y a Scott Lang. Y del otro lado, la única Legends que debemos mencionar, en este caso a Wanda versión retro. Y pues me llegaron algunas cuestiones adicionales. Muy contento, por cierto, porque es un Cthulhu de peluche, el dios Lovecraftiano. Está buenísimo. Un paquete de 5 Stitch en distintas poses, que yo amo Stitch. Un pack de Kingdom Hearts que traía a Pete el Malo y traía a Chippy Dale, que ahorita en estos días han estado como Hot Topic por la película, que está increíble. Un mono de Warcraft y 2 de Super 7 de los Thundercats. De volada, papá, te los aventaste. Sí, ya de una vez. Oye, ya ¿y ese Cthulhu de dónde salió, amigo? Salió en una publicación así super random de Facebook. Estaba vendiendo un chico como varios lotes de cosas, unas cosas de Overwatch, Marvel Legends, y de repente en una foto así casi hasta el final estaba el Cthulhu. Yo siempre soy de los curiosos que ve todas las fotos, y en cuanto lo vi, yo le decía, mío, ¿dónde recojo? Consejo del podcast, siempre que vean un post de Facebook, revísenle hasta lo que no hay, porque probablemente encuentren una joyita que usted está buscando. Y si yo amo Cthulhu, subió abajo de los 200, ¿no? El Cthulhu.
150 pesitos y está increíble. Y está sentado en medio de todos mis Eevee evoluciones de peluche que me regalaron. Entonces ahí está, manejando el mundo desde ahí. Ya lo vi, pero en cuanto vi ya Dani dólares ahí metido, dije, no, ya bailo. Oye, Dani, ¿viste la taza 3D que subí de Cthulhu hace unos días? No, güey. Ya voló, güey, pero estaba muy bien. Ya voló. Es que la busqué para pasártela. Te voy a mandar el enlace. Para que va, gracias. ¿La qué, amigo? Una taza 3D. No, yo guardé el link y no lo pedí. Ya voló, no te pases. Sí, ya voló. Qué mal. Qué triste. No mames, está bien vergas, pero sigamos con las compras de la semana. Sigamos. Es de Moa. Pues bueno, hasta se me hizo un poco cansado conseguir a Levin Rayleigh. El buen Aranda tiró el paro, como siempre. Se sentó un buen link para reclamar mi poderoso Ben Rayleigh. Solo que el detalle fue que creo que era una devolución de otro sujeto, porque venía medio roto el empaque. Afortunadamente yo no colecciono en caja, porque pues oye, hermano, qué verga. Y pues lo abrí, no hubo ningún problema, la figura no estaba reempacada ni nada, solamente estaba roto el plástico, como la burbuja de la figura, y salió al 100. Muchas gracias a la Aranda, y pues nada más, esta vez nos vimos un poco humildes. Ahorita veremos compras más chonchas, yo creo. Veremos. Ya está. No creo. ¿Fue lo único, amigo? ¿Qué? Ángale, miren quién ya se trajo todo eso. ¿Fue todo lo que compraste esta semana? Sí, yo compré todo. Eso fue lo único que compré. Pero ahorita... Sí, ¿qué tal esta compra, eh? ¿Qué tal esa compra, eh? ¡Hola! ¿Qué es eso? Está totalmente... ¿Qué es eso? Fuera de moda. Pues ya me entregaron mi wave completa de Spider-Man retro, que si ustedes han seguido el programa, pues saben que compré algunas piezas, una para abrir y otra para dejar así cerradita. Entonces pues ya me llegó la wave de Rancor Pit. Sí, muy padre, con todo y que ya tenía las piezas, sí, pero el hecho de abrir la caja y ver las figuritas y así, muy bonita. Oye, ¿se la acaban de soltar o qué onda? Pues sí, o sea, es que yo pedí wave completa, surtieron primero piezas sueltas. Ok. El tema. Entonces, yo pensando, porque siempre traen esta cantaleta de que sueltan. Esas risas son las buenas. Sí, que sueltan primero las waves completas, pues no, ahora me fue mal. Pero pues yeah. No, después de esta y con todo y el buen servicio y así, pero pues como yo soy desesperado, es la última wave completa que preventa. Sí, no, ya estoy todo, o sea, lo apaño en Amazon por cualquier cosa, pero en cuanto lo vea en una tienda, pues lo voy a comprar, porque no, o sea, definitivamente todo les está llegando más tarde a los dealers. Pero aprovecho y hago un paréntesis para saludar al buen Luis, que ya anda por aquí. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo estamos? Excelente, bienvenido, porque ya está. Perdón, entré un poquito más tarde, pero estoy de visita acá en la ciudad de Jalapa, pues ya sabes, estaba yo en el after con mi hermana y mi cuñado. Bueno, ahorita ya está yendo la tele, gracias a Dios, tranquila. Y pues bueno, ya me vine acá con mi refresquito y un pancito de naranja que me obsequiaron, está riquísimo. Lástima que rico. No lo puedo comprar. Y aquí estamos, dándole duro. Yo entré cuando estaban hablando del tu culo de Aranda, no sé, algo así, no sé cuánto lo decía. ¿El culo de Aranda? Órale, no. ¿Cuánto lo haya dado? Aranda, no sé. Pero... Eso salió. Sale, venga. Esta es. Oye, Tello, ¿y esta web que te llegó es la que vas a abrir o es la que vas a tener cerrada? Voy a ver las piezas comparándolas, así como a ver cuál. Ah, ahí decides cuál abres. Ahorita que todavía se puede y ver cuál así, o sea, la que tenga el cartoncito más perfecto va ahí a la pared y las otras pues sí. Entonces, o sea, voy a abrir el Hammerhead, porque aparte el Hammerhead me lo regaló mi cuñado, que fue a Estados Unidos de chamba y mandó fotos y le dije, pues tráete ese, el Ben Rayleigh y ya había, o sea, el Spider-Man, el negro, ese ya lo había abierto, entonces este que sí ya me lo quedo. Siempre lo dices tan despectivo, Tello. El Spider-Man, el negro ese. No, aparte sería que no es broma sobre eso. Sí, hacer un post ahí de que ustedes me están agarrando ahí de bajada. Los voy a cancelar. No me gusta el personaje. Hubiera sido personaje blanco o no. El de Kamala. No me gusta el personaje. No es cuestión de raza. No. No, muchachos. A todos nuestros escuchos del podcast, eso no refleja la actitud que tome Tello en su vida personal. Solamente es un personaje. Es billete yo en estos momentos. Sí, recuerden, chavos.
que es un personaje, o sea, aunque no lo crean, aunque la gente pueda llegar a pensar que esto es en serio, eso de Villatello, su actitud con los programas, creo que sí, digo, no quiero hablar por Tello, pero creo que es parte del personaje y de la dinámica que tenemos todos, ¿no, chicos? Creo que va esa parte de lo que realmente en la vida día a día es... Estamos. Sí, no, o sea, el tío no va en la calle, ve un negro y dice, guacala, qué asco, ¿no? Me lo guardo, ¿no? Hay que solamente para aclarar, ¿no? Para aclarar el detalle, sobre todo por lo que acaba de pasar en... Lo saluda por educación, horas, ¿no? No dice nada. Sí, no. Nada más le dice, Tellito, vente, todo mijito, porque esos muerden, y ya se lo llevo. Tan estoy, o sea, no tengo nada que ahorita estoy diciendo justamente a la NBA, entonces... Ya saben. Este comentario fue bastante inapropiado, Tello. ¿Sabe? NBA significa negros y altos. Negros altos. Negros bastante altos. Así es. Pero mira, aquí dice Diana, ya aprovechando que llegó Luis, que al mismo tiempo. Un besito, Tello y Luis. No, pero al mismo tiempo, amigo, ¿qué pasó? Ahí. A la una, a las dos y a las tres. No, como al mismo tiempo. Sí, bien, porque. Lo está pidiendo Diana. Pues si no es que sí, no las babas. Diana, antes de seguir con lo que tenemos aquí en pantalla, aquí hay una pregunta de Sur Wong que me parece que hay que contestarla. Oigan, una duda, ¿saben de pura casualidad si este año habrá un Boxing Toy Conventions? Aunque es la OTC, no, ando perdida con eso de las convenciones. No, este año, no. Eso ya no. Se terminó. Sí, desafortunadamente eso se acabó. Aparentemente nadie va a tomar ese proyecto. Sí, es una verdadera lástima porque era un buen proyecto, la verdad. Pero pues no era Elías el propietario del concepto y eso. Sí, de unboxing, sí. Ojalá haya sido lo suficientemente inteligente para registrarlo como una idea suya, porque pues la verdad en las que yo pueda asistir. Me agradó el enfoque que tenían por la cuestión de las marcas y demás y el acercarte a exclusivas. Y si en su momento él mismo puede retomarlo con alguna otra empresa que patrocine o organice, sería excelente. Sí, de hecho yo creo que no, porque en las en los lives que llegan a ser de la Mole, Dovalín lo menciona mucho. ¿Ah, sí? Eso de Vision. Pero pues parece ser que sí está muerto ya el... Qué triste. El concepto, y sí, estuvo muy chido. Sí, sí, qué lástima. Qué muy lástima. Padre, pero ahí también, pues el tema fue que pues las marcas, quién sabe si volvieran a entrar o algo así, ¿no? Ahí lo importante era lo que ponía DAM y lo que ponía Hasbro mismo y así, ¿no? Entonces, pues, ahí se sigue la Mole, pero pues quién sabe. Sí. Nosotros. La Mole fue por convention. Uh-huh, sí, exacto. Así es que la Mole es un buen proyecto de Halloween, pero... Sí, y es de muy buena calidad, pero la unboxing era para pues todos los que coleccionamos monitos, ¿no? Uh-huh, dedicado al 100, entonces pues, sí estaba de lujo y de muy buena calidad. No nos quedan más que los bonitos recuerdos. Ojalá y las exclusivas que alcanzamos. uno de sus aciertos era llevar a los clubs que habían de coleccionismo. O sea, creo que eso fue un acierto, pero tremendo. Digo, tampoco descarto la posibilidad que al rato alguien se atreva a hacer otra comisión similar y se vuelva la nueva unboxing, ¿sabes? O sea, sí, ojalá. Dice Sur Wong Chale, a las tres a las que fui fueron la onda y lo que me gustó fue la parte de los clubs. Allí pude conocer a varios del grupo. Fíjate, a lo mejor hasta nos saludamos, ¿no? También anduvimos por igual. Ahí. Todas, ¿no? Anduvimos ahí. Pues justo ahí hicimos amistad con Geekland Corps. Con los, pues toda la banda que estuvo ahí. Yo conocí a Paquito ahí. Así es. Ajá, también. Sí, un día vamos a hacer un programa especial en vivo. Los recuerdos del unboxing, ¿no? En vivo, a todo color, en una casa de un ramero. Ya verá usted. Ándale, una idea, me late. Me late. Sí, pues ahí conocimos a Luis también. Ahí nos Luis. Ey, cómo no. Ahí empezó el amor eterno. Así es. No, la verdad, claro. Sí, yo tengo súper buenos recuerdos de esa con, aparte que fue mi primera convención, y como invitado pues todavía más, pero sí, o sea, siempre les agradeceré el resto de mi vida, el que me hayan recibido y tratado así, tanto Marvel Legends México Oficial como Magios, la verdad no tenían por qué, pero me hicieron sentir como parte de la tropa, o sea, desde el inicio, y esto se los agradezco. No chillen. Ah, aquí si estuviéramos en un estudio estaría de fondo alguien con el
letrero de aplausos o háganle oh. Ajá, o el de oh. Sí. Sí. Shartimus tuvo hasta el buen detalle de ponerse la playera del grupo también. Sí. Fue chido. No, y ya ves que regresando a San Diego empezó a sacar todas las cosas que le regalaron. O sea, ese fue un súper buen detalle, güey. La verdad que no tuvieron otro. Yo lo conocí. Sí, no es tanto de mi devoción el buen Shartimus, pero se reconoce esa sencillez y ese detalle que tuvo con nosotros. ¿Qué te quería meterse en la maleta de ese pato? Con el patito. Para allá. Bien, amigos, pues si quieren, para dejar esta parte, vamos con este último comentario ya para seguir con el programa. Y sí, lo vamos a hacer en un programa especial hablando del Unboxing Toy Convention. Y aquí dice Paco RS, próximamente Marvel Legends México Oficial Con. Lo hemos charlado a lo mejor de broma en algún momento, pero sí estaría padre a ver si alguna vez coincidimos en algún espacio. Sí, o sea, la idea ahí está. O sea, sí, sinceramente, sí, ahí está. Que se junte este Little Piece of Plastic. O sea, todos los que... Es el Campeche. Para que todos puedan ir. Ay, no, pero ¿qué vamos a ir a hacer a Campeche? ¿Qué hay así chido? ¿Qué hay chido allá? Que nos piquen los moscos. No, gracias, Aranda, gracias. Y dice Antonio Toledo, oigan, ¿y habrá abrición de BAF? Hoy no, va a haber, yo creo que la siguiente semana, porque va a estar buena la polémica. Una disculpa a todos, pero es que no estoy en casa, repito, estoy en Jalapa, en casa de mi hermano, y pues no sé. Ahí no hay chance, ¿no? Camaradas. Pero bueno, un respirito y la próxima semana. Pero hagan hambre de estas ganas de ver más BAFs armadas, y con todo gusto, si todo sale bien, la semana que viene, podríamos revisar si se puede. Estaría increíble. Y pues bueno, vámonos con lo que tenemos aquí en pantalla. Bueno, una última pregunta aquí, Gabriel García. He visto expuesto diseño de Namor, su disque origen diferente, y salvo su mejor opinión, Marvel la está regando. ¿Qué opinan? ¿Tú has visto más o menos, no, Dani? Sí, exactamente. Yo normalmente sigo a la Insider Grace Randolph, que en su canal de YouTube, desde hace como año y medio, ella fue de las primeras que reportaron que Tenoch Huerta estaba siendo considerado como Namor para Black Panther. De momento fue un rumor, pero conforme han pasado los meses, se ha repetido este supuesto rumor. Ya es prácticamente un secreto a voces que nuestro adorado Tenoch Huerta será el próximo Namor, y que precisamente Marvel, en esta búsqueda de la inclusión de más personas al MCU, está tratando de apelar al mercado latino, incluyendo a la cultura del Atlantis como parte de una cultura precolombina que derivó en esta parte de la Atlántida, y desde luego que va a aparecer en Black Panther. Entonces, una página de Brasil que ya ha tenido ciertos puntos en los que ha obtenido información desde las producciones de Marvel, fue la que mostró esta imagen un poco borrosa, y por lo que se dice podría corresponder a algún tipo de figura que va a salir, y que nos muestra de cierta forma cómo es el concepto en el que se va a presentar a Namor, interpretado a través de este actor mexicano, que algunos tal vez lo recuerden porque estuvo en series como Narcos, me parece. Y pues veamos cuál va a ser la interpretación y el acercamiento que le va a dar Marvel a una actriz que se llama Mabel, que apenas salió el año pasado en una película de Netflix, El baile de los 41. Estaría siendo casteada, habría sido casteada como Namora, la prima de Namor. Entonces vienen con completamente cast latino y moreno para representar al Atlantis. ¿Y por qué estamos hablando de eso si es de Guardián de la Galaxia? No sé, me dio entrada chinesca. Es que preguntaba, es que... Porque preguntaron. Ya sabes, donde yo una cosa lleva a la otra. Se dejó ver una imagen pixeleada. Dejó ir como gorda en tobogán. Yo dije, ¿es amor de Tenoch? Dice Tello, empezó a hablar de gente morena y de cartón. ¿Y por qué? No me gusta el color cartón. Dije, ¿cómo hago esta ilustración de este momento? Incluso también se dejaron ver por ahí algunos logos de los equipos de producción que tenían en los uniformes, sobre Wakanda Forever, y unos logos atlantes, supuestamente, o lo que vendrían siendo los logos atlantes. No del Atlas ni del... Ni del Atlante de fútbol. Ya, pues vámonos, porque aquí ya la banda ya se empieza a desesperar. Cuéntanos, Tello, de este pack que tenemos en pantalla.
Este, sí, pues es un pack que parece ser que originalmente se había dicho nada más que iba a ser para el juego de Guardianes de la Galaxia, en el parque de Epcot, en Orlando, Florida. Y pues resulta que también a la gente de Londres, bueno, de Inglaterra, la tienda de Disney directamente lo vendió, entonces ahí ya empezaba a llegarles. El juego abre este fin de semana en el parque de Disney, así que seguramente ahí estará. Yo lo veo como pues, una oportunidad de conseguir casi toda esa wave que en su momento salió. Creo que el rostro de Drax, por ejemplo, es nuevo. De ahí en fuera no sé qué otro rostro podrá ser nuevo, pero pues sí, para conseguirlo es o tienda de Disney o directamente en el parque. Fíjate que ya, el de Groot, el de Groot grande, yo lo veo como nuevón, pero igual es la sombra que me está engañando. Sí, puede ser. Porque no es ni la sonrisa del integrado, ni la expresión seria del otro. Yo la veo diferente. Dice que aquí este Diego Ros Ríos, que los guantes de Star-Lord son nuevos. Pues sí, el sombrero igual. Sí, parecen manos de Capitán América, así como están. Ajá. Que es probable. Seguramente, sí. Así ya es, pero pues ya está, o sea, ya le llegó por ahí a gente. Si tuviera la oportunidad de que llegara, por ejemplo, aquí en Liverpool o algo así, ¿lo comprarían? ¿No? No sé, depende de qué sombrero nuevo traiga. Depende. No. Sí, pues trae de nuevo sombrero, la cabeza del Drax y los guantitos del Star-Lord. Ya está, ahí está tu sombrero, pa. Yo necesito verlo en vivo, amigo. Oh, bueno. Bueno, eso es otra cosa. Y déjenme darle la bienvenida aquí a My Name. Tello feliz por hablar de juguetes exclusivos de gente blanca. Ah, caray, ¿por qué se oye tanto eco? Alguien entró al baño, no digan que no. ¿Quién fue? Ajá. Tony, estaba transmitiendo desde el baño. No, eso debe ser Pala. No, yo estoy en el jardín. ¿Estás ahí, amigo? Yo estoy en el jardín. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Hola, Palita. Bien, muchas gracias por estar acompañándolos un ratito. Gracias, Palita. Bienvenido a tu casa. ¿Con qué superestrellas de Hollywood te codeaste esta semana? Cuéntame. No, pues lo más parecido fue una señora que se parecía a Celia Cruz. Órale, cuenta. Pero nada más. Bueno. Todo chévere, todo chévere. ¿Ustedes qué onda? ¿Cómo van? Bien, amigo, pues quédate para la polémica, se va a poner bueno. Ah, la del Spider-Man. Sí, sí, sí. Si es bootleg, knockoff o u original. Así es. Ahorita ya casi llegamos, amigo, ya casi llegamos. Bien, aquí en pantalla tenemos algunas capturas de pantalla de Amazon México, donde ya apareció la wave de Legacy, Collection Legacy, ¿no? Uh-huh. Que es la de Black Panther, que viene Black Panther, Killmonger, es la novia, Shuri. Shuri y Nakia, ¿no? Nakia. Ese fue su nombre. No. Y estos están, pues, precio legal, ¿no? Creo que es, bueno, ya legal decir 600 pesos, sí está feo, pero pues bueno. Qué triste. Sí, era 600 pesitos. Platicando hace un rato. Y espérense en julio, agosto. Sí, hay otro aumento. Viene otro aumento de 50 varitos. Pues, cállate ya. Después van a costar 1,000 pesos y la verdad ahí sí ya. Sí, pues ya las deluxe están en eso. Pues sí, ya mientras las SH pues, no suban, pues sí, ya uno ya le piensa de una SH a uno de estos, cabrón. El problema pues de las otras es, y de los Mafex, es la cantidad de personajes, ¿no? Y la estilización que les hacen, así medio animation, sí. ¿No? Que a mí la verdad no me agrada, pero hay quien le gusta, pues adelante, es válido, vale. Pero, por ejemplo, yo en SH yo lo que veo chido pues, son las armaduras, ¿no? Las de Iron Man, de War Machine. Nakia, ¿no? Nakia. Y aquí preguntan al respecto de lo que tenemos en pantalla, si ese War Machine es pinless. De Iron Man. Ni me acuerdo, güey. No, es el mismo que ya está. Es el mismo. Pero si era pinless ya, ¿no? Un ride. Al menos de las piernas, según recuerdo.
Es el mismo, es el mismito de la versión deluxe, eso no cambia más que los colores. ¿Y por qué la gente le da por sentirse como experta y decir pin la espada? O sea, sí, llevamos 20 años. Porque se ve bonito, Tello. No, la verdad es que es importante en las figuras de Spider-Man, por ejemplo, porque el color de la cara externa es diferente al de la interna. Pero ya en figuras donde el color es uniforme, pues yo no lo veo tan importante, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, sí le da una mejor estética, es innegable. Pero ya este, hasta lo que yo recuerdo, ya venía pinless, porque de hecho está basado en Iron Man de los 80 años de Marvel, que ya venía pinless, entonces, creo. Las piernas, cuando menos, ¿no? Ya me han hecho chorizo, pero bueno. Yo lo tengo aquí en la mano. Ándale, ándale. Tellovitrina al ataque. No. Sí tiene aquí los brazos y son pinless, los brazos. Pero sí es la misma figura. O sea, aquí lo que... Pero esa sí no la va a comprar. Lo que nos están vendiendo es el cartón caro. El repaint nomás. El repaint. Y el cartón. Okay, pregunta que... extra, ¿no? Trae manos de cambio. Ah, sí, manos. No, pero es lo mismo, según yo también la otra la trae, ¿no? Las manos de cambio, según yo hasta donde... No, el otro no trae manos intercambiables. No, nada más trae puños. Qué chingón, mono. Y este no trae la cabeza, ¿verdad? Este... No trae la cabeza del Rhodey. No. Bueno, trajeron unas manos en vez de la cabeza del Rhodey. Pero bueno, está curioso, ¿saben? La verdad es que me gusta como para un display de Marvel vs. Capcom, definitivamente creo que iría ahí, pero la neta sí es la misma figura, o sea... Dicen que no los van a comprar. Vale, vas. Está chido porque es como un parteaguas para pues los retro de Iron Man, ¿no? Ah, no, o sea, claro. Es el intro. Un mandarín, pues obviamente se viene indudable, ¿no? Claro. Era lo que iba, Palita. Dicen que no lo van a comprar, pero cuando vean al mandarín, la armadura modular y los otros personajes, a ver si van a andar consiguiendo su Warma. Igual se agotó en un día en Amazon, así que... Pues, peor, ¿eh? Lo pudieron haber sacado como el Doom, esa caja de cartón y sopas, 800 baros te iban a querer empujar, o sea que... Y se quejen mucho. Sí, no, al rato. Sí, no sé, el precio. Mira, los que están esperando su Hawkeye, espérense porque pueden dar la sorpresa. La Wonder Woman también, la señorita Carpenter también puede venir ahí. La otra Bruja Escarlata no se maría raro, esos cabrones. ¿No? Sí, la Spider-Woman. Simón de Julia Carpenter. La Julia Carpenter. Y seguro un mandarín. O sea, mandarín está cantadísimo que sale en ese parque. Sí, el mandarín viene porque viene ya. Tiene que. Sí. Y de igual manera, no desesperen. Tarde que temprano viene un Hawkeye clásico nuevo de Hasbro. Inclusive hasta uno completamente nuevo. Tengan paciencia, no paguen 3,000 pesos por la serie retro. O sea, no manchen. Aguanten. Bueno, que digo, en realidad no está, aún está un poco planeado, pero hoy justamente se anunció un restock de esta web. De paciente dentro de la dimensión desconocida. Viajeros con destino a Pisaco, favor de volver, qué pedo. Sí, que nada, terminal tapo. No sé. No, pues yo no. ¿Quién es la novela? Maybe. Pero justo, digo, me interrumpieron, creo, pero no me acuerdo en qué me quedé. Pero que no se anunció nada, nada más las pusieron y chinga tu madre. No, las pusieron, exactamente. Digamos, ese fue el anuncio. Y se, ¿no?, chingó porque su madre, Hawkeye, inició en 10 minutos. Sí, por supuesto. Las figuras que más aperraron en Entertainment Earth fueron Hawkeye y Vision de esa wave. Sí. Pero eso es un granito ahí, de sal, cómelo con un grano de sal, hermanos. Pero ahí es como un pequeño paso para que, pues, justo dentro de poco se venga un nuevo Hawkeye con esta colección de Iron Man Retro. Que aguante. Ya estás. Y en esto que estamos viendo en pantalla es por si que alguien ya hizo preventa con dealers. Por ahí alguien acaba de leer un comentario que nos decía que los dealers ya lo estaban dando en 4,500. Aquí está Sean Art. ¿Qué opinas del pack de Mojo? Pues cuando se anunció el Imperial, pues, creo, imagino que se refiere a ese, lo está dando carísimo. Yo la verdad dije, no mames, está demasiado caro. Pero les puse, espérense al Hot Sale, porque ya sabía que descuentos había.
Entonces, con todos los descuentos de la Hot Sale, te queda creo que en 2.500 o 2.400. O sea, si aprovechas mi descuento, el descuento quedaba de ellos y Quesky, te quedaba como en 2.500. Obviamente voló, güey. O sea, voló, creo que a las 12 y 20 ya no queda ninguno, güey. Sobre bueno, pero banda, bueno, ahí estuvo Imperial, así no trajo el precio. No, o sea, digo, es un ejemplo. Sí, es un ejemplo. Sí, se me hizo así asqueroso. O sea, la neta. Pero la verdad es que creo que la neta normalizó el precio de 4.000 por ese pack. No creo que vaya a ser el caso. O sea, generalmente creo que va a llegar, si llega aquí en tiendas departamentales, que lo más probable es que lo traiga Liverpool, va a llegar en 3.000 y pico de pesos. No va a llegar a los 4.000, pero sí va a estar un poco caro. Y, por consecuente, acuérdense que también falta otra exclusiva que falta por anunciar, además de esta de Mojo World. Entonces, justo ya anunciaron, digo, está off topic, pero anunciaron la exclusiva de Star Wars. Entonces, yo creo que esa de Star Wars va a estar llegando a juguetrones y ese tipo de cosas. Y este pack de Mojo World y la exclusiva que falta por anunciar va a estar llegando... Háganme, voy a jugar a ser Nostradamus por ahí de julio. Yo creo que va a estar en Liverpool ya. Por ahí de julio. ¿Por qué vas a morir de sífilis o qué? No. La verdad es que, como yo ya tengo al mollo de Toy Biz, la verdad está muy chido, aunque esté más pequeño. Pero yo, ese de personal, Luis Muslera de Little Piece of Plastic, yo sí me voy a esperar a ver qué pasa, porque después de lo que me pasó ya con el mollo, con el modo. El modo que Elvis, y, o sea, mejor me espero, porque quién sabe si este no se vende tanto y si le pegan un rematón. Digo, tampoco quiero que me lo den en 500 pesos, pero sí a lo mejor a esperarme a un 1.500, a un 2.000, ¿no? Porque recuerden que no es un personaje tan, tan conocido, pero repito, soy yo, y porque yo tengo al otro mollo. Si llegara este a pelárseme, no pasa nada. O sea, lo peor que me podría pasar es que me quedo con el de Toy Biz, ¿no? Digo, y a final de cuentas... Realmente el mollo está chido, pero el long shot yo creo que vale la pena, pero pues lo vas a poder encontrar, yo creo que sin broncas, ¿no? Exactamente. En el peor de los casos me consigo. Y también tengo al long shot anterior, que pues este está mejor, pero pues ni modo. Y la Dazzler, pues sí, a ver a quién se la endoso, porque ya serían tres con esa, güey. Sí, bueno, la setentera. ¿Mande? Sí, tengo la setentera, que es mi favorita, la verdad, porque ahora sí que fue la que me tocó. Pero de estas nuevas versiones, igual vendría la de la serie Uncanny X-Men y me quedaría con esta. No sé, habría que decidir ya, ¿no? Pero así es esta historia. Entonces, patience. Sí, pues a esperar. ¿En cuánto calculaste que llega, Paquito? Unos 3.500, o sea, de 3 a 3.500. Incluso, digo, no creo, pero podría pasar que llegue como en 2.800, no lo creo, pero podría pasar, porque recordemos... No creo, Paquito, porque... ¿No? El precio en Estados Unidos... Sí, justo. Comprándolo directo con Hasbro, Pulse, sale en tres. Te salía en 3.80, una madre así. A la mía. Entonces, yo conociendo a Liverpool, yo le calculo unos 4.400. Verga. Hijo. No, pues yo diciendo que está la tarjetita y pasarla. Pero como dice Luis, o sea, pues te aguantas a la primera rebaja. También puede ser. Es que también es un albur, porque recuerdan cuando llegó esta pieza de Storm con, ay, no me acuerdo, con Thunderbird, y todos pensábamos que se iba a acabar. Yo me acuerdo que corrí mitad de la ciudad porque me la apartaron en un Liverpool y al final estuvo en rebaja. Entonces, quién sabe si esta le pase lo mismo, quién sabe si no. Yo siento que sí, güey, por el precio tan elevado. Bueno, depende del stock, el Venom voló. Exacto. Yo no me voy a arriesgar en cuanto la vea, si sí llega a Liverpool, si la voy a comprar a full price, porque... O sea, no X-Men, o sea, mi corazón. Sí, yo también. Pero sí, yo sí la quiero. Yo creo que sí llega, o sea, la verdad, gente, yo creo que llega, o sea, de que llega, no se espanten, no digan, oh, ya no alcancé el Imperio, ya fue, pues no. O sea, va a llegar probablemente a otras tiendas, igual a, no sé... Juguetivici, que digo, seguramente no lo van a poner en 5.000 pesos, güey, pero bueno, oye, va a llegar. Entonces, exacto. No te desesperen, o sea, yo creo que esto, o sea, estas exclusivas generalmente llegan siempre, lo que sí es cuando no llega, pues o como Disney Store, ese tipo de cosas que son más como, un poco más, digamos, extra, ahí es cuando ya no llega, pero esto sí o sí llega, tiene que llegar. Pues sí, de que llega, pues nada más es esperar el. Sí, el esperar. Exactamente. Bien, entonces, amigo, ¿qué más tenemos aquí en la presentación?
pues quienes hicieron sus preventas con dealers. Yo nada más agarré el Spidey Japo con Rancor Pit, es lo único que agarré. Yo agarré el Japo, el Fire Lord, y yo no sabía que los centinelas iban a ser para la nueva línea de 3.75 y agarré 4. Entonces, no sabía, mi dealer me dijo, güey, pues tenemos que cobrar una penalización de 100 si los cancelas. Dije, no, me los quedo, de todos modos los puedo poner en el display y pues al final. Pues, son de 8 pulgadas. Si aguanto, exacto, entonces dije, ah, sí, no, quedan, si aguantan, son 4. Oye, ¿cuánto te costaban, Dani, cada uno? Ay, como. Ay, déjame ver, güey, no me acuerdo. Como 500 pesos, ¿no? 600 pesos. Entre 500 y 600 pesos máximo. Según yo, güey, son de 10 pulgadas, Sandman. No, son de 8, güey. 8. Sí, porque ya lo sé. Porque lo vi en BBTS y ahí decía que era de 10 pulgadas. Déjame corroborar el dato, camarada. Gracias, sí, porque si es de 10 pulgadas voy a estar más contento de no haberlos cancelado. Sí, yo lo vi en Hasbro Pulse y creo que sí decía 8, pero... Pero sí, sí me aboracé, yo así de, sí, 4. Claro. Pero mira, ah, no mames, casi 10 pulgadas, 25 centímetros, comprando 4 ahorita. ¿Qué? Te puedes llevar dos a la regadera, a uno 25 le pones centímetros, shampoo, al otro a condicionador, y otros dos te los llevas a la cocina, y a uno le pones lavatrastes líquido, y al otro le pones un Windex. Ah, yo me espanté. Estuve tentado, Luis, a subir el meme que te armaron con el centímetro en el baño. 9 pulgadas, más o menos, ese es el centinela. Prácticamente son 20 centímetros. Sí, va a quedar muy bien. No, son 25.4 centímetros. ¡Ea! Yeah. ¡Ea! Yeah. No me arrepiento. Ni un milímetro más. Estuvo bien, ¿eh? Hay un comentario de Jorge Antonio Sánchez. ¿Qué pasó, Jorge? ¿Ya nos llevamos así? A Dani le gustan de 10 pulgadas. Aunque sí, justo ahí en Hasbro Pulse dice que es de 8 y no. 10 pulgadas. Pues no lo miente tampoco, ¿verdad? Pero... Pero, ¿y no? Dice normalmente de 6 pulgadas, pero he comprado hasta de 12. Ya, Sandman, déjame, me lastima. No encuentro el dato en Hasbro Pulse del tamaño. Lo vi en BBTS, pero en Pulse no lo encuentro. En BBTS dice que está cerca de las 10 pulgadas, entonces sí, son como 9, 9 y cachito. Y en Hasbro Pulse dice 8 pulgadas, entonces ya no sabes a quién creerle. Ya. Pues a Hasbro Pulse, ¿no? Que son los que lo venden. Quiero pensar que conocen la mercancía que está. De lo que traes, pues sí. ¿Y el Batman, alguien lo agarró? No. Pues yo tuve que recurrir a Juguetron porque mi preventa con Waldorín se la cancelaron. Y por lo que supe, a muchos les cancelaron directamente de Target. No sé si fue plan con maña, pero pues bueno. Y en Juguetron, pero la verdad, normal, pues estuvo muy bien, 709 ya con envío incluido. Venga. Sí, yo no lo agarré porque me niego a pagar una preventa completa y que me la entregan en 20 años. Eso sí, como a la Rogue, que tuve que esperar un año. Que todos los de Juguetron sí los mandan a las tiendas, cuando llegue a las tiendas, iré a mi Juguetron cercano. Yo estoy igual ahí que te yo, ahí lo apoyo. Pero, ¿cuándo se supone que llega? Noviembre. Octubre, ¿no? Bueno, finales de año. Oigan, ¿y la figura de Silk la agarramos ahí en Juguetron? Sí, pero ya estaba en stock. Sí, y ya estaba. Okay. Sacaron directo en stock. De hecho, la agarramos en un programa que empezamos a decir, güey, ya está en stock. Justo, pitazo en y vivo. Y todos nos aperramos. Dejamos el programa, güey. Sí, de hecho, el pitazo creo que lo pasó Paquito, ¿no? Sí. No recuerdo. Sí, había pitazo en vivo ese día. Ya no nos ha repetido, pero probablemente pronto tengamos otra vez otro pitazo en vivo. Los programas eran hasta las 3 de la mañana. No, dice Charlie Mora, no manchen, nomás cierren los ojos y escuchen el podcast sin contexto. Esa es una joya. Debe de ser. Me lo voy a de la pantalla anterior, por cierto, por si estaban con la duda, nada más aparte al Spider-Man, ¿cómo se pronuncia? Spider-Man. Ahorita no. Sí, el Fire Lord me voy a esperar a que esté al nivel Eternals y ya le entro. O sea, después de lo que me pasó con Firestar y la manga, y Hércules ahorita, o sea, no, sí me espero. 300 pesitos, qué bueno que me esperes. Sí. Oye, pero Fire Lord no va a llegar a tiendas como los demás.
¿Cuál? O sea, no vas a encontrarlo fácil en... ¿Quién sabe? Por ejemplo. Entonces, ¿a dónde va a llegar? Punto G, hombre. No seas tan despesado. Sí sale. Yo sí lo compré llegando. Estás hablando con un coleccionista de abolengo. Ya, no, ya se sabe. Y además, no es por nada. Si no lo llegara yo a conseguir, te juro que sí, no me va a pasar nada. O sea, no lo tengo, Tom. O sea, pero según tú, ¿a dónde solo va a llegar a Imperial Toys? No dije eso. Pero es un fan channel, ¿no? Yo estoy segurísimo que lo va a surtir Amazon. Aquí lo va a surtir Mercado Libre, seguro sí. Pero sí, saben cuántas piezas. ¿Quién? Y Walmart tal vez, pero Amazon creo que no lo va a surtir. ¿Pero cuál figura? ¿El Spider-Man o el Firelord? El Firelord. No, ah, Firelord sí va a estar hasta... Sí, o sea, esas figuras son de las que... Igual la... ¿Cómo se llama? La Sharon Carter seguramente va a estar como el Mobius en... Ah, no, Sharon Carter sí, güey. Yo digo, Firelord depende de quién, de cómo lo surtan y cuántas piezas. No sé, tengo mis dudas con ese. Yo no lo veo como un personaje que la gente se le va a ir encima, güey. Depende de cómo lo surtan. Sí, mucho los que compraron el Galactus son los que van a querer Firelord. Así es. Yo lo compré, pero pues... Neta, no me excita. Pero sí, okay. Que le presente la oportunidad y a un buen precio, sí le caigo. ¿Cómo no? ¿No te excita sí, como los colores al Dani? No, definitivamente no. Ey. Yo sí guardo mi shampoo en las botellas que vienen de Firelord. Los colores del Firelord también como que no... No son tan adecuados, se ve muy juguetoso. Sí, como sí, que ese molde, el molde que usaron del Spider-Man en 1999, la articulación de mariposa rompe la madre al diseño de. La verdad, no es el molde que yo hubiera agarrado. Pero pues bueno, ahora sí que ya ellos sabrán más que uno. Es lo que hay, ¿no? Sí. Es lo que había nada más. Sí. Así es lo que hay. Sí, la Sharon está bien, pero de seguro se va a quedar, Iván. O sea, vaya. Desafortunado, afortunadamente así va a ser. Y habrá que caerle cuando en discount. Pues quién sabe, con la pieza VAP que trae, yo creo que sí se va. Y luego sale únicamente la. No, pero la Sharon. Saquen el stock de Mercado Libre, Walmart, el de Estados Unidos, yo creo que sí va a haber piezas para todos. Porque además viene con la wave regular, así que. Digo, porque no sé si lo supieron, no recuerdo si lo platicé acá o lo vieron, que tuvo error de precio en México y quedó en 4.60. Obviamente voló. Ah, claro. Chicos, ¿alguien tendrá el listado de Heraldos de Galactus que ya tengamos en Legends? Ahí alguien pregunta, es Iván López. Pues está Terrax, Cybersor, está Nova, está Firelord, Mongul, ¿se llama? Pero que tengamos ahorita en este momento en nuestras manos nada más el Silver Surfer y Mongul es de DC, güey. No, ah, es verdad. El nombre tiene un nombre raro el otro. ¿Cuál? Sí, ¿cuál? Tiene un nombre raro el güey. Y se Lord, parece. ¿No? Se parece. Es el que va a salir en Galactus, ¿no? Con Galactus, ¿no? Por eso Morg se llama Morg, M-O-R-G. Morg. Ese mero. El Ghost Rider espacial o sideral, ¿cómo se llama? ¿Y quiénes van a venir con este Galactus? Galactus. Un Silver Surfer con base especial. Nova. Y el dinosaurio, no sé cómo se llama. Abogada Nova, ¿no? Abogada Nova, ándale. Sí, porque es. Y sí, el Morjo, Corjo, como se llama, ese es el que va a costar un billetote. El Morjo. Si lo quieres comprar suelto, güey. Sí, está bien chingón. Y recordemos que también Thor ya fue su heraldo y ese lo vamos a tener en la wave de Avengers, ¿no? Es el Fortnite. Justamente wey. Va a salir con esa presentación. Uh-huh. El Thor Fortnite también. Sí, también en Fortnite. Bien, venga, ¿qué más tenemos? Ya casi nos pasamos a lo de Morph. Una última pregunta antes de seguir. Héctor Román Pereira, quiero saber si me pudieran responder, por favor, ¿el Rhino Retro estaría llegando alrededor de noviembre o diciembre? Mírate, ven, por ahí vamos a ese tema. Ahí vamos a ese. Vamos. Aguanta y lo sabrás. Y Rhino es con I latina, por cierto. No, más como dato. Así es. Escribe bien las palabras. Pues un nuevo personaje para la colección VHS de los Hombres X, que de hecho no tenemos, no, si hay versión cómic, ¿verdad? Sí, la de Apocalipsis. La de Apocalipsis, ajá. No hay cámara.
únicamente. Sí, es el único que tenemos. Venga, ¿y qué, sí. ¿Alguien le emocionó este Morph? No, no, sí. ¿Es sí, un Kit Bash? Sí. Bueno, pues, lo que pasa es que creo que ya estamos viendo, o sea, mira, creo que lo que escucho ahorita y así, no sé, creo que hoy venimos particularmente con un pesimismo hacia la línea que estamos notando, o sea, ya eso de, no, pues sí, cuando la rematen, sí, es que es un Kit Bash, así, o sea, si a esa nos vamos, pues la línea completa es un reuso y reuso de moldes, ¿no? O sea, aquí de entrada es, me han animado a eso, sacar. Poniendo una... orden, Tello. Carajo, bien dicho, Tello, carajo, por eso te hago. Es, está aplicando el meme este de la era de, digo, de Madagascar, de este está poniendo salvaje. No, pero a ver, o sea, mucha gente, y es que sí veo sus postes, yo lo pude haber hecho, yo ya hice el mío, pues está bien que lo hagas, pero hay gente que a lo mejor no es ni tan buena pintando rostros, ni tan haciendo, hay gente que no le gustan los customs como este Luis y así, y que agradecemos que completen un equipo que llevábamos años pidiendo que se completara, no es Morpho. Creo que la queja particular que viene, y al final de cuentas entiendo que lo saquen en versión VHS, es porque es una figura que no había salido, o sea, al final de cuentas no pueden hacer un deluxe de Morpho porque, bueno, a lo mejor no hicieron lo que hizo Toy Biz en su momento de que vinieran tres cabecitas o algo por el estilo, pero siento que, o sea, estamos cayendo en como en una ahí, estamos decepcionados de la línea o qué, o sea... No, a mí no me gustó nada, por el simple hecho de que la cabeza principal no se parece, güey, a mí es por lo que no me emocionó, güey. La cabeza que viene, la cabeza como zombie de Siniestro, está chida. Pero fíjate que viene que adelante, pero fíjate que viene la cuestión, por ejemplo, este, el Arkham Customs, o sea, el delfín, sacó unas cabezas y la neta estaban más chingonas, güey. Pero yo las vi en vivo y estaban chidas, güey. Pues justo, digo, para estos casos también, o sea, para algo ya muy específico, pues si no te late la figura, pues cómprate tu cabeza custom. Pues si hace el custom. Sí, claro. Pones, exacto. Ajá. Y no, ya pues está. Pues así lo tengo, de hecho. Exacto. No, o sea, me refiero a que... No, está bien. Oye, y ahí te va, Paquito, o sea, para hacer tu custom necesitas justamente un cíclope de... Un cíclope. Ah, triángulo amoroso, claro. O sea, no mames. Es una sí, figura digo... vital. Es casual, sí, y obvio, sí, no, justo, digo, a lo que voy es a que justo, si digo, es tan fácil, entre comillas, agarrarlo y decir, oh, yo lo hago, pues, está difícil, esta es casi esa figura de, por lo menos, del Cyclops, y este creo que trae el molde, no, todavía creo que también sigue trayendo. Pero ve, ¿no? Ve la foto, güey, es el morfo guapo, güey. Sí, es el morfo guapo, sí, es el morfo muy guapo, esa sí está, dicen, entonces sí, digo, bueno, chida. Ok, está bien. Está chida. Exacto, pero la otra pues sí está como para, no sé, güey, acá un empresario, una chingadera así, no sé, la verdad es que no se me hace una... Ahora, sí. por ejemplo, esta foto, también Morpho, si nos vamos a la caricatura, tampoco nunca lo vimos haciendo poses de pelea, o sea, que van a salir, como por ejemplo, esta foto está exagerada, porque recuerden, o sea, en la caricatura, que además esta es la versión de la caricatura, tal cual, porque en el cómic, yo me acuerdo más de la cara blanca. O sea, este, pues bueno, o sea, no andaba ahí brincando como tipo Spider-Man y haciendo poses para que salgan con... Es que la articulación, o sea, es un personaje que se murió en el capítulo 1, aparece en el capítulo 7, si no me equivoco, que es cuando en la boda de Jean Grey y Cíclope, y luego creo que vuelve a aparecer hasta el final de la serie por ahí, cuando hacen la reunión de generación o así. Entonces, es más como para los que son fans de armar todo el equipo de los X-Men. Pero bueno, al final de cuentas, siento que ya ahorita la línea, y no nada más aquí en el podcast, en general, en todos los posts en los que hacemos en Max, sí, ya es quejarse por quejarse, uno ve los números y se acaba vendiendo todo. Entonces. No, justo, digo, ese es el fenómeno que tiene esta línea particular, sí. Yo creo también. Ya parece fútbol, que se quejan que de todo. Todo el mundo se queja, ajá, todo el mundo se queja, y digo, está bien, todo el mundo tiene su opinión libre y nadie lo va a cambiar, obvio, pero justo creo que sí tiene razón un poco Tello, que a veces sí ves mucha negatividad en los grupos de justo de Marvel Legends, en el que dicen, oh no me gustó la cabeza porque no trae. Las series, güey. Así es. Que no voy a ver a Kamala. Y así, no, así como... Pero he visto todo lo de Marvel, o sea, la consumo. Es broma, Tello, es broma. Lo que voy es broma. O sea, es que
se van al extremo. O sea, yo me quejo de una serie, pero todos se quejan de los monos de la especie. Oye, Tello, cotorréate, yo te cotorrea. Relaja, es que, la raja, Tello. Claramente sí, muy tenso hoy. Muy negativos con la línea. Y... eso, pero pues es tu sentimiento, no es que así sea, tranquilo, no pasa nada. Aquí yo creo que con este, yo este personaje, le voy a ser franco, yo no lo conozco, ¿eh? Yo no vi la serie animada, no me peguen, pero pues ya no me tocó a mí, la verdad. Bueno, tampoco la Spider-Man, pero esa sí la vi. La figura no me decepcionó, ni se me parece fea ni nada. Yo, según, es el cuerpo de Volcan, menos los brazos y la chamarra, que son, bueno, la chamarra es la de Wolverine, Olman Logan, ¿no? Que luego se la pusieron a Cyclops. Y los brazos de Gambit, ¿no? Y la cabeza, pues sí, las cabezas son nuevas. La verdad no sé si se parece o no se parece al personaje. Yo en realidad no lo conozco, ni te voy a decir que me excita mucho. Y pues lo que sí es que el precio, pues sí, está caro porque viene en el VHS, ¿no? Yo no pienso comprar ninguna de esas figuras. Igual y luego me animo por este, pero mi problema nada más sería el decorado, ¿no? Ya ve que le ponen ese sombreado. Los sombritos, sí. Sí, la ventaja claro. Es que este no tuvo sombreado, creo, ¿no? No, sí, sí tiene, ahí se ven las botas. Tiene promedio sutil, ¿no? Sí, está más sutil, está más sutil. Yo no se lo alcanzé a notar a simple vista, entonces yo creo que sí es más sutil. Sí, ahí en las líneas, justo ahí en esa, como las banditas que trae en... como pues, sus piernas, ahí se ve, alcanza a ver como ese toque como naranjoso, sí, naranjoso ahí, que quiere. Sí, trae eso, pero poquito, la neta es que es muy leve, y para ser la primera figura del personaje, que además este mono literal la gente lo estuvo pidiendo a gritos, o sea, literal en todos los lados, tú veías un custom de Morph, veías mil custom de Morphs porque todo el mundo quería un Morph, y ya se los dan, digo, obvio, un poco más caro, evidentemente. Sí, y obviamente se los meten a 900. Y ahora sí, exacto, pues sí, ahí dices, híjole, mano. Y es normal que lo hagan. Dijeron, lo quieren, les va a costar. Así es. Ahora, o sea, por ejemplo, sí, yo creo que a lo mejor la gente lo... Volvemos a lo que he dicho, o sea, yo creo que lo que quieren es que les vendan en un empaque vintage lo que hacía Toy Biz, o sea, poner el mono con tres cabezas, y muy inteligentes han de haber dicho, mira, si lo hacen así, ya voy a tener mi cíclope de chamarra. También, seguramente es lo que pensaban, han de haber dicho, así va a pasar, porque va a ser imitación al de Toy Biz, pero no sé qué hubiera sido como un buen morph para la gente, o sea, a lo mejor como dice Pala, la cara de él que no, pero yo creo que todo el mundo, y en los customs, ponían la cara esta como loco de él, ¿no? Es raro ver a uno que no esté con su poder, pero... Es que es la más representativa, la cara del loco. ¿Sí? Porque queda bien tocado después de que lo matan, o que casi lo matan. Es que como dices, nada más, digamos que normal, sale en el primer capítulo y ya cuando se cura 10 segundos y ya la chingada. Exacto. Pero normalmente anda cricoso todo el tiempo. ¿Y esa cara es por qué? ¿Porque te hace creer que es otra persona? ¿O por qué pone sus ojos así? No, porque Batman sin máscara. El señor siniestro lo encuentra y le dice que lo dejaron morir. Entonces, y se pone bien loca. Es Carrie. Le hace coco wash. Le hace coco wash el señor siniestro. Tiene problemas de personalidad el buen Morph. Tiene su doble personalidad. Ya. Entonces sí cambia de forma físicamente. No, sí, hace cambiar. Eres un cambia forma. Sí, okay, es un metamorfo. Oye. Que era el detalle que decía Tello, y sí hubiera estado muy chido que le hubieran puesto una cabeza, un parcito más de cabezas intercambiables, hubiera estado padre. Pues un detalle como la Mystic, ¿no? Que le pusieron la cabeza a media transformación. A media transformación de Rogue. Que le falta la M en la frente, dice Iván Ruiz. Yo no recuerdo eso. No, si no es de Majin Buu, carnal. Es Majin Buu, ¿no? De Vegeta. Ponen, de hecho está loco el vato. Okay. Sí, está muy loco. Sí, ese argumento. Oye, la gente anda preguntando mucho por Tony. No sabemos de Tony. No sabemos de Tony. No sabemos nada. Yo bueno, no sé su mujer después del. Les aviso en el. Sí, en el último podcast lo cacharon en el baño y pues ya le quitaron el celular. Y la autoridad lo cuestionó por sus actividades fraudulentas. Sí, pero así es. Esperemos que esté bien, pero no sabemos de él mayor cosa. Si alguien tiene algún reporte, por favor, comuníquese a Canal 5. He estado publicando en el grupo. Solicitamos su apoyo para encontrar. Gracias, amigo. Sí, a huevo. A Tony Mercado. Niño Tony. Padre. Tony Mercado. Facultades mentales. Está bien. Anda, no te duermas.
Javier Ángel dice, Morph se parece a Shrek de guapo. Sí, ahí pues, si gustan agarran la cabeza del Morph extra y hacen un custom de Shrek guapo y agarran un caballo ahí Mythic Legends y lo hacen el burro de Derbez. Órale. Ya está, aquí tenemos el que ya está en stock, ¿no? El Rhino en BBTS. Del aviso de que ya se libera. Exacto, amanecimos hoy, ¿no? Con esa noticia. Sí, ajá, sí, es. Sí, solo muy buena noticia, de hecho. Eso quiere decir que Imperial lo va a venir entregando como para finales de 2026. Ya cuando saquen, cuando saquen el six pack. Ándale. Lo que decíamos es que era lo más raro que a Big Bad Toy Store le llegara primero que a todas, porque normalmente es la última que surten. Entonces, ya veremos, que quién sabe cómo fue que a ellos les llegó primero, pero ya hay gente que incluso, o sea, lo pagó y ya le llegó. Y también creo que en Holanda ya se ve liberado, entonces no se sorprendan si de pronto en Mercado Libre, en la tienda de Hasbro, llega a aparecer ahí el Rhino. Uh-huh. O en alguna juguetería o tienda departamental. Dale. Ajá, en Holanda ya tienen Hasbro Pulse, porque nada más vi en Alemania. En Alemania, ajá. Pero igual ya sabes que luego los llegan a botar por allá, o sea, se llegan a liberar y unas aquí piezas. Aquí preguntan al respecto de lo que tenemos en pantalla, si ese Warmer. En Alemania, ajá. Pero igual ya sabes que luego los llegan a botar por allá, o sea, se llegan a liberar unas aquí piezas. Aquí preguntan al respecto de lo que tenemos en pantalla, si ese Warmer. Ah, caray, esa retroalimentación. Dios mío, ¿qué sucedió? ¿Qué sucede? Aquí no está, mames, ese. Hay un problema en el Matrix. Ah, caray, esa retroalimentación. En Holanda ya lo vio. ¿Qué sucede? Dios mío, esta es brujería. Se está dando amor a él mismo, chinito. No, soy yo. Dios mío, esta es brujería. Se está dando amor a él mismo. A ver, mutense. Date. Yo lleva con media hora muteado, me acabo de dar cuenta. Creo que es Dani. Dani era el del programa. No, yo ya estaba muteado. Ahí estoy yo. ¿Quién abierto la página? Yo no estoy en... Estuvo feo. Nos visitaron nuestras versiones de otros universos. Ajá, exactamente. Alguien abrió un portal, ya, digan quién fue, porque alguien puede ocasionar una incursión. Y todavía no me llega mi bruja escarlata de Hot Toys. Todavía no llega la Hot Toy. La Hot Toy. Pues sí, vamos a ver a qué dealer le llega, le cobra primero Entertainment. Ajá, ¿a quién le toca? Su pedido. ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? Dice Diana Michelle, ¿quién importa hablar de Alemania? ¿Dónde está la polémica? Ahí va. ¡Oh, ahí va! ¿Aún quiere la polémica? Voy a poner un video que Chinaski me pidió que lo pidiera. Entonces, ahí va. Pues ahí se veía el videito, ¿no? Ya por veremos ahora. Si ya cuando esté en YouTube le metemos otra musiquita, porque esa sí no nos la va a dejar. Sí, eso mismo pensé. Pero recordaremos que hace algún tiempo, cuando estaba a punto de estrenarse la película de Shang-Chi, este Simu Liu, el actor que lo interpreta, subió a su cuenta de Twitter, me parece, una recopilación de varios juguetes que compró de la película. Y digo, el cabrón se veía completamente emocionado y feliz, y cosa que me dio bastante gusto, por ser uno de los primeros superhéroes principales asiáticos. Y algo muy similar está sucediendo con nuestra amiguita Xochitl Gómez, que subió a sus redes sociales, a TikTok, el unboxing de su figura de Marvel Legends, que apareció en la web de Multiverse of Madness. Y pues creo que la niña tiene mucho carisma, ¿no? O sea, es muy franca en sus TikToks, sube TikToks dentro de la producción cuando estuvo haciendo la película, cómo se pasaba el tiempo junto con otros actores, los de los Stones y demás. Y de hecho, un comentario, debido a los comentarios negativos que le han dejado en su TikTok, ya van 4 veces que le tiran la cuenta, y las 4 ha podido recuperar su cuenta, argumentando que pues ella no hace spam, sino son los comentarios que le dejan. Sí, de hecho, esta niña ya... ¿Cuál es el problema? Porque dicen que por su culpa y por su historia, la película no se estrenó en ciertos territorios por la temática LGBT. O sea, la culpan a ella. Oye, oiga, ponte. ¿Alguien ya vio lo de Telefi Series de Hasbro? ¿Cómo?
¿De lo qué? De Selfie Series. Creí que era broma, pero ya me están mandando información aparte y parece que eso es real. ¿Qué cosa? Que para hacer tu mono. Ajá, hacer tu propio mono. De ti mismo. O sea, con tus, mandas tus fotos y te hacen tu mono. ¡Órale, no sabía! Es de ahorita, yo creí que era broma y me está mandando la info y que sí es real. Y yo, ¡ay, no mames, qué pedo! ¡Órale, qué chingón! Sí. ¿Dónde o qué, amigo? ¿O dónde mando mis fotos? Hay figuras de Star Wars, Power Rangers y Marvel. Acá hay, ahí te puse en mantenimiento la página, pero sí vi unas capturas hace ratito. Si las encuentro, se las paso al grupo. Voy sí, pasa, a ver si las podemos subir antes de bomba. El programa. Bomba. Respecto a lo que estaba comentando Dani, sí, esta niña pues sí tiene bastante carisma. De hecho, ya es considerada la reina del TikTok porque ahorita es como, pues, como lo que está de moda. Independientemente de que sea del MCU o su personaje que haya hecho, sus TikToks sí han tenido como muchas reproducciones, se comparten muchísimo. Y de hecho, hace poquito compartimos este video que acabamos de ver ahí en la página, donde está haciendo su unboxing de su figura de América Chávez. Y ha resultado que es el video más exitoso de la página de Marvel Legends México oficial. Antes teníamos un par con 3,500 reproducciones, otro más con 4,500 y otro más que era el exitoso con más de 7,600. Este nuevo video de Xochitl Gómez lleva 22,000 reproducciones en la página, nada más. Wow. 600 reacciones y casi 300 veces que se ha compartido. O sea, ahí te está hablando de lo que, pues, del carisma que tiene la niña. Y quise comentar esto porque este mismo video lo encontré en otros grupos compartidos desde nuestra página y los comentarios eran variados, desde los haters hasta los comentarios ya de índole sexual, pues, mala onda, pero en general la mayoría mucha buena vibra apoyando a esta niña. Güey, tiene 16 años, pinche gente, cabrón. Sí, o sea, de plano. No mames. Y mucha banda se refería a ella en buena onda como su novia o su esposa. Y bueno, pues en fin, que la niña, creo que hasta Pepe nos compartió esta foto diciendo que pues la niña es bastante linda, ¿no? Y niña tal cual, porque de acuerdo a IMDb, Xochitl Gómez cumple años el 29 de abril, o sea que recién pasó. Y nació en el año de 2006, así que tiene 16 añitos cuando grabó Doctor Strange, que ya lo hemos comentado. La segunda parte tenía 14 añitos. Había participado antes en otros proyectos como personajes secundarios, pero fue hasta que llegó a la serie de Netflix, Club de las Niñeras, que llamó la atención. Y de ahí fue invitada a participar, a unirse al MCU, ¿no? Su papá es de origen mexicano, su mamá es estadounidense y ella nació en Guadalajara, pero pues ha crecido en el norte, ¿no? Entonces, pues, podemos decir que es una actriz mexicoamericana, aunque más americana que México. Por ahí vi en el chat también, que no sé si fue en nuestro chat, que compartieron una imagen de Luisito Comunica, creo que se llama así. Que decía, ¿no? Que iba, no sé, es un meme, ¿no? No sé si realmente lo dijo. Fue su historia, de que puso que hubieran contratado a una que hablara español. Ándale, exacto. No. Español pocho. Así es. Y que sin embargo lo hace bien, ¿no? Para quienes vieron la película en su idioma original, pues sí lo hace bastante bien. A mí me agradó. En hablar español no lo habla nada bien, lo habla bien. Ah, sí, no, sí lo mastica como... En español no lo habla bien. Feo. Creo que hasta lo habla mejor el doctor Strange. La ve con ojos de amor. No, me refiero a que por lo menos en los diálogos que hubo ahí en español lo hizo bien. O sea, yo no la he escuchado hablar español, por cierto. Esta güey habla español. Acá hay otra retroalimentación. ¿Este güey habla español? Ah, eso sí. No manches. No. Yo creo que el español sí le falló gacho. Pero fíjate que soy una persona que sí no le gusta mucho la agenda. Y no vi muy forzada el personaje de América Chávez. Incluso el de las mamás tampoco, porque realmente así es en el cómic. Estuvo sí, muy bien efectivamente. Y además, pues son otro planeta. ¿Qué tal que en un planeta no hay hombres? Otra dimensión, ¿no? ¿Qué tal si una es torta con chile? No mames, no es cierto. ¿Por qué no? Sí, puede ser, ¿no? Ya, como dicen, ¿no? Ya en esta época ya. Lo que está muy mal es lo que mencionan, que es una niña de 16 años y estén con eso. Ahora, qué bueno que ella solita le esté dando la vuelta y esté así. Ojalá que Hollywood le dé papeles buenos y no de Lady María, ¿no? O sea,
Hijo de madre. No, no, es muy cierto, o sea, ahí apoyo a Tello. Ahí se apoya a Tello porque podrían encasillarla en ese tipo de papeles. No, no, el mismo Derbez, en la película esta que ganó, sale de maestro, pero después de eso, ¿qué ha sido? ¿Botones? ¿Ballet parking? No creo, es como Manchero. Yolitzia Aparicio, no me acuerdo cómo se llama, la de Roma. Pero ella no volvió a salir. Sí, pero a ella, por ejemplo, sí, no hay otro papel que le puedas poner más que algo que sea representativo a su imagen física. Esta chavita, pues sí tiene más por dónde moverse. Sí, por eso, ojalá que sí la dejen, que le den, es a lo que me refiero. Mira, es aquí siento que se escuchó muy racista lo que dijo Sandman, así, sí. Exagerado. Dice Sergio García Vázquez, yo pensé que era guatemalteca, me llegó mala información. Creo que uno de sus dobles es guatemalteca, otra sí es mexicana, creo que es de... ¿Es de Guatemala? De Guerrero. Ese es Oscar Isaac. Es de Guerrero. Mexicana es de Guerrero. Uh-huh. Una de ellas. Y muy guapa también la chamaquita, ¿eh? Sí. La chamaquita, ya estamos grandes, güey. Pues sí, ahí sí. Pues sí, ya estamos, sí, ya, grandes, ya estamos bien tíos. ¿De qué año dices que nació Chinaski? 2006. No, mami. No, o sea, ya decía que alguien que nació del 2000 para acá, ya, o sea, sí. En 2006 yo ya era tu amigo, Chinaski, ya no. Ya éramos compas. Ya. Vale, pues pasemos a lo siguiente, ¿no? ¿Qué era algo de Thor, amigo? Sí, pues se estrenó el nuevo tráiler de Thor, que igual mucha gente dice que está lista para destrozarla porque trae mucha comedia, ¿no? Y vaya tráiler. Y vaya tráiler, sí. Y pues. Y como la tráiler. Y como la tráiler Thor, sí, hasta la Natalie Portman se prestó para hacer un chiste así, y ella que es tan, tan pro agenda, diría el Sandman, pero sí, se prestó para hacer un chiste de la berenjena del Chris Hemsworth. Ay. ¿Qué les pareció el tráiler que lo vimos al principio? A mí me latió demasiado, ¿eh? A mí también, me subió el hype que no me había subido para nada los teasers anteriores. Ya con este sí quiero irla a ver con ganas de disfrutar la película. Bueno, tú la quieres ver por otras ganas, Daniel. Ah, bueno, sí, también, obviamente, pero en lo que respecta a la película sí me animo a verla. Sí, y a mí Thor me cae muy bien, la verdad es que ha hecho muy buen personaje. O sea, creo que las películas de él a mí ninguna me ha desagradado. La 2 creo que nunca la volví a ver, eso sí, después del cine. Pero la 1 me gusta mucho, él me cae bien. Ya ven cuando hizo Endgame, que creo que habían dicho que sí iba a tener un papel muy importante y lo tiene, ¿no? O sea, a pesar de que estaba Chris y Robert Downey, pues a él le dieron muy buen peso. Y mucho buen peso. La verdad es que esto de que hayan hecho, sea por billetes o lo que quiera, que Natalie Portman regrese, y no solo eso, sino que regrese y participe, me dice un traje. Sí. Eso a mí me tiene como con el hype bien duro, la verdad. También a mí me tiene bien duro. Creo que no va a dejar con ganas a nadie, me queda claro. Ajá. ¿Qué tal el meme que le hicieron a Christian Bale? El de los tacos de 5 barras. Sí, creo que es el único que ha decepcionado, digamos, pues yo creo que por el maquillaje es el personaje de Christian Bale. Pero porque buenos comentarios de que sí les convenció cómo estaba maquillado, ¿no? Es que justo era, creo que la polémica por la razón de que no habían visto una interpretación de Gore, ¿sabes? O sea, nada más se veía que estaba maquillado y no sabía cómo lo iba a interpretar, pero justo yo también vi que mucha gente ya estuvo conforme, como que, ok, pues sí es un approach diferente al personaje, pero pues vamos a ver qué tal, porque justo sí se ve bien, o sea, se ve imponente, sí se ve como Gore, en realidad, digo, sí está medio, pues sí, raro que no tenga los rasgos del cómic, que sea como más alienígena, pero pues digo, es porque literalmente Christian Bale ahí pidió, ahí sí, momento Tello, así ese güey sí dijo, no, la neta no quiero que me hagan CGI porque quiero yo, o sea, que mi cara se vea para que sea más expresivo el personaje. O igual iba a tener transformaciones como Majin Buu y como Cell, güey. No lo entiendo, Ándale. Estaba pensando. Podría ser. Una de esas, la aplican.
Pues sí, pensándolo bien, pues te pueden vender tres monos, ¿no? Del mismo mono. O sea, a lo mejor el Christian Bale normal, el Christian Bale mamadísimo y el Christian Bale fase 4, por acá, hiper mega. Ajá. Digo, estamos suponiendo que quién sabe, ¿no? Para que te sorprendas al descubrir que traía cola cuando siempre traía cola. No sé cómo decir ese chiste. Referencias verga, diría el buen tío Geek. Alguien entenderá en su momento. Y le agradezco a esa persona que entienda. Sí, no mames. Sí. Y pues, ojalá que no salgan con la jalada de función de medianoche, porque ya no estoy para eso, pero. Sí, yo creo que va a ser mucho como Doctor Strange, ¿no? Que va a ser desde temprano, pero ya el día del estreno, no a la mitad de que se inicie el día. O ajá, espero, porque sí, si no, no nos hablamos de los spoilers. Que a mí me encantan, ¿no? Pero. Es decir, no que te gustan. Sí, pero sobre todo en cosas o en programas que quiero ver mucho, que tengo mucha ansia por verlos, como era el de Doctor Strange. En Thor, si me entero, no impacta mucho. Aún así los vería, pero sí aplica como para verlo en pantalla grande. Y a estas fechas es sorprendente que no hayan salido muchos spoilers. Uh-huh. Así es. Sí, no se sabe mayor cosa de la trama, ¿no? Bueno, tú que lees luego a los insiders y así, ¿se sabe algo de la trama? Solamente lo que se tiene en la sinopsis, realmente. No se sabe. Sí, o sea, como que ahorita sí ya les dio el patatús porque se les filtre todo y como que ya no han hecho nada como por... Bueno, ya no se les ha filtrado nada desde Doctor Strange. Porque también... Yo creo lo de Doctor Strange sí era muy a propósito, porque como era la que venía después del hitazo de Spider-Man, no sabían si iba a levantar y dijeron, güey, métele toda la carne a los spoilers para que la gente quiera verla, porque si no, no sabemos si va a pegar. Y aquí, también la de Thor, que, o sea, pues qué buen cast, ¿no? O sea, Natalie Portman, el Bale, sí. Russell Crowe, o sea... Bueno, simplemente los guardianes todos, ¿no? O sea, uh-huh. Sí, una película con muy buen cast, actores de mucho peso. O sea, Bradley Cooper en la voz del Rocket, Vin Diesel haciendo el Groot. O sea, una película barata no es. Para no es de cast. 5 pesos. Bueno, pero también el Vin Diesel nada más dice soy Groot y ya, güey. Digo. Pero, o sea, muy probablemente están usando grabaciones de las películas anteriores. Sí, seguramente. Pues, o sea, yo la pero mire, mijo, por decir yo soy Groot, gana más que nosotros. Sobre un balón. Ah, no, sí, claro, obvio. Pero ¿sí? A lo que vamos es que sí, no creo que sea tanto. O sea, el Vin Diesel, ya ni me acordaba que Vin Diesel era Groot. Eso ya ni me acuerdo. Sí, ya. En ese Hero Force, ¿se dieron cuenta que aparece el Tribunal Viviente, la Muerte y The Watcher? Sí, sí, de hecho en las imágenes que tenemos ahí en la presentación, ahí vienen los personajes que están apareciendo justamente en la escena que comentan. A ver, si quieres dale, porque son las últimas imágenes de la presentación. Ah, por ejemplo, ese otro detalle del el tatuaje, ¿no? Y el tatuaje con los cuernos con la corona de Loki. Está chida. ¿Y este qué es? Ya. Un momazo. No mames, se ve que sí está bueno. Ah, yo sí ya tengo. Ahí está el meme de los 5 tacos de peso, güey. Lo que se ve es que sí le metieron al gym la Natalie Portman y la Emma. Horrible, güey. Si le puedes dar más para adelante, Tello, una más, creo que es. Ahí está. Esos son los personajes que se dejaron ver en estatua y ya van por lo menos 3 veces que se deja ver el Tribunal Viviente. Bien, 2. Sí, eso, si no me dicen, no los veo. No, igual yo. Yo creo como que hay gente con mucho tiempo libre. Ya está cerca el Tribunal Viviente. Pero bueno. Okay, veamos a quién va a juzgar. ¿Qué? ¿No les batería para HasLab? A mí sí. Dudoso. O sea, pero es que no es tan conocido. No, y es que no es tan grande. Y no es tan grande, la verdad. O sea, no es tan grande. Con un no, Max Steel, yo creo que te lo avientas, la verdad. O sea, el Tribunal Viviente es más grande que Galactus. Pues Simón, pero la neta no le veo como tanto el punto de hacerlo un HasLab cuando crea. Digo, yo he visto customs del Tribunal Viviente con Max Steel, no es broma, y quedan bien, o sea, en un display se ven decentes, o sea, no se ve como también he visto necesitaría un
tribunal viviente del tamaño de un Galactus, no lo sé, la verdad. De los celestiales también he visto de tamaño Max Steel, pero... Ah, bueno, bueno, no, pero es que, por ejemplo, ahí sí es... Es que como que el tribunal viviente tiene más como una apariencia etérea, ¿no? Entonces puede cambiar como a voluntad. Bueno, o puede cambiar, pero generalmente su tamaño es mayor al de Galactus en los cómics. Sí, 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 o sea, pero lo que voy es que no sé si Hasbro se aventaría. Lea, un... lea. Yo estoy 99% seguro que va a ser Giant Man, óigame lo que les digo. Sí, después de Luis. Giant Man, pero seguro. Porque además lo pueden ahí, lo pueden juntar con la película de Ant-Man, que sale el otro año. Entonces, haces un Giant Man y además sacas exclusiva la figura de Michelle Pfeiffer y Michael Douglas. Y pues, ahí está Hasbro haciendo Hasbro. Sí lo veo más, sí lo veo. Como diría Javi Noble, ¡pum! Negociazo, papi. Sí, pero sería claro. Versión cómic. De eso tampoco me cabe la menor duda. O sea, el objetivo de Hasbro es borrar por completo todo lo que hizo Toy Biz. Ya lo estamos viendo ahorita con Mojo. Uh-huh. Y está bien, o sea, adelante, ¿no? Entonces, el próximo proyecto casi que forzoso, pues es ese Giant Man. Sobre todo lo noté porque ellos no son muy buenos para ocultar las cosas, y en el momento en el que Shartimus, creo que fue el que se lo soltó, enseguida Lord Cortinas puso cara de, pues no te puedo decir, pero si no, con todo gusto le hubiera dicho, no va a ser. ¿No? Wink. Estoy segurísimo que va a ser él. Puede ser a lo mejor que no sea tan alto, que sea un proyecto más económico o que le metan un chorro de extras. La neta lo dudo, ¿no? Yo creo que va a estar en el mismo precio o hasta más caro, pero sí. Por aquello de que no tiene electronics, ¿no? Que no puedan justificarlo, pero sí le tendrían que meter, te digo, duro a los... Pues, Luis, yo creo que sí son capaces de decirle al Paul Rudd, grábate unas líneas, papito, para que diga mamá nuestro Giant Man, güey. Sí, lo creo capaz, güey, la neta. O sea, sí digo, híjole, pues... Si lo andan justificando, o que abra los cierre o algo así. Y ya estamos cerca de ese reveal, ¿eh? ¿Qué será? ¿Junio, julio, agosto, máximo? ¿Agosto? No, en junio. Mira, mientras de ninguna forma se quedan en Spiral este año, yo con eso estoy contento. Spiral. Tiene su peso porque es una... Ahí te estás viendo como los... Es que ya anunciaron este Spider-Man, ¿no? Ya jubila al otro, ¿no? Para nada. O sea, el otro es una joya que sacó... Y aparte es pinless. Sí, ¿no? Primer pinless. Pero bueno. No entendí. Yo tampoco. ¿Iba para mí la cosa? Dímelo en mi cara. Vamos, sí, como yo, yo tengo pelos en la lengua. A ver, como con el Aranda, vamos a ponerle 500 varos a que va a ser Giant Man. Véngate yo. Pero yo no dije eso. Ah, por eso te digo, pues, ¿qué dijiste? Es que no te entendí, eso, yo me he cortado. Dice, Dani, si llegaste a decir eso, pues sí, le apuesto, dice Luis. Que Dani está diciendo que ojalá que lo saquen este año porque él compró el suyo. Le digo que ahí se está. Ah, viendo. No, que habló de Spiral, no de Giant Man. Ya me resigno por Spiral. El teléfono descompuesto. Es que se me cortó el audio. Sí. Perdón, Tellito, sí. Me puse violento, así como tú sentimental sin razón. Bueno, sí, coincido con Luis completamente. Era lo que comentábamos en el podcast anterior, en el 64, no en el 64.5, que realmente olía a que iban a lanzar tanto las VAPs más más representativas de Hasbro, como proyectos especiales, tipo HasLab o el Mojo, e incluso estábamos platicando también de los proyectos como la Lady Deadpool y otros más que se quedaron ahí en el tintero. Yo creo que por ahí va la tirada. Coincide. Y pues, ¿qué les quedan? Le quedan Apocalipsis, ¿no? De Babs. Le queda... Que yo no creo que se avienten a hacer un Apocalipsis. Pero FIFA han dejado. Pero puede ser. Holocausto. FIFA han dejado. No, y Y Oslo, ¿no? Pero pues Oslo de ahorita como que no. O sea, yo estoy por eso casi seguro que viene ese chango. Pero bueno, igual, y estoy equivocado y pierdo 500 pesos. Pero ¿con quién? Dice Tello, ni apostado. Bueno, lo escuchas. ¿Quién quiere apostar con el tío Luis? Exacto. Comenten.
Mira, que empiecen. Comente aquí, ¿quién se quiere aventar unos 500 baros con San Luis? Porque sale Giant Man de siguiente Hasbro. Apuesta en caliente, B365. Apuesta en caliente, caliente MX, ¿qué mamadas son esas? Aquí, no, por ahí decían que Fantasticar, no, vehículos definitivamente, eso sí, ahorita también dijeron que no le iban a entrar. Ahora sí, que salieron con sí, pues suena buena idea, pero ahorita no. No tiene ninguna línea que haga vehículos. O sea, bueno, fuera de Star Wars son naves, pero, o sea, autos o algo así. Hasbro no, oye, yo. Bueno, güey, pero la neta también sacar motos y así no te sacan un pinche, no sé, güey, acá un tanque o algo así. Un wey. Jeep, güey. No dudo que en algún momento lo saquen. Puede ser. Bueno. Por cierto, ahí había un comentario de Berna FG que dice, pero Toy Biz usaba moldes diferentes para cada figura y Hasbro lo utiliza una y otra vez. No, Bernan, no es así. Toy Biz, por supuesto que reutilizó muchos moldes muchas veces. Ejemplo, Iron Man Magneto. El de Mr. No. Fantastic creo que fue el que más se usó. Sí, el de, bueno, sí, el de las mujeres está todo feo igual, ¿no? El de hombre, el de hombre, entonces, el molde masculino con hombros de bola, ese es clásico, o sea. Y tiene, pues nada más Mr. Fantastic, Spider-Man, Deadpool. Silver Surfer. No, exactamente. Entonces, tienes que considerar también que en comparación ya con la cantidad de personajes y versiones que ha sacado Hasbro, ya lo que hizo Toy Biz fue nada. Sí. Esa es la verdad. O sea, este año Hasbro se echó más Babs que toda la corrida de Toy Biz, nada más para que te des una idea, ¿no? Entonces, es verdad. Pues no. Oye, veo un chavito desesperado en comentarios. Desesperado porque ya lo puso 4 veces, el pobre. Antonio Toledo, por 4ª vez, con 3 cosas por el SH de Spider-Man PS4 Bootleg, es recomendable. Pues ese es el costo del mono en AliExpress, así que sí es recomendable. Vamos a entrar al tema. Bueno, ahí ya entremos. Hablando de Spider-Man Bootleg. Uy. Ese bueno, video, gracias, explícanos este video de dónde viene o qué onda. Digo, para viene, que la bueno, gente bueno, que no está en la chorcha todo el día, pues sepa qué pedo. Recuerden que hay gente que no puede... Sí, que no puede ver eso. El video. Para los escuchas del podcast, en Spotify, estamos viendo un review de unas cajas de Spider-Man Retro que obtuvo un vendedor. Un dealer americano y tiene un putero madral de ellas. Son aproximadamente, yo creo que como que serán unas 50 piezas, 30 piezas, no más, como 100 piezas. A ver, ¿cuál será? Date, no sé cuántas, güey. O sea, ese video es de un vendedor de AliExpress. No puedo decirles cuántas piezas son porque no, ni idea. Y veo como unas, ¿qué será? 10 cajas, o sea, 10 cajas llenas de cajas del Spider-Man. Y pues, como dije, yo la verdad, si a mí alguien me mostrara esta caja, yo digo, ah, chinga, sí es original. O sea, la neta. Se ve así perfecta, o sea. Pulcro. Sí, se ve pulcro, lento. Ok. Sí, se ve un buen. No se ve como una maqueta, se ve como un trabajo original, pues, ¿no? Sí, o sea, de entrada se ve bien. Sí. Y pues, o sea, lo subimos. Ahí hay fácil 100 de Spider-Man. Sin sí, 100. Miedo a equivocarme, güey. Y bueno, el tema, que obviamente no lo podemos confirmar porque no hay una fuente oficial que le haya dicho, salvo unos vendedores chinos. Que este pedido se hizo de Estados Unidos, ojo, no dijeron que Hasbro lo hizo, o sea, no especificaron que fue Hasbro, pero que fue un pedido de Estados Unidos para una figura que se va a distribuir en Estados Unidos. Eso es un tema, pues, así que importante, porque pues, según yo, en Estados Unidos no puedes llegar con, pues, con piratería, no sé, 2.000, 5.000, 10.000 piezas piratas, o sea, de entrada creo que eso es súper penado allá, por eso sí, es algo que llama mucho la atención. La piratería la persigue el FBI de oficio, o sea, no te ajá, por eso fue un detalle que me llamó mucho la atención, digo, ¿cómo puedes distribuir a los Estados Unidos de esa manera? Y sale un güey, o sea, no digo despectivamente, es mi forma de hablar, sale un chavo a decirme, no, pues es que el Rhino Bootleg lo venden ahí como si nada, el Marvel Select, y ya le respondí, no, pues es que pues una cosa es que un tercero te vende un bootleg, y otra cosa es que una tienda te esté vendiendo un bootleg, o sea, ahí, o sea, son dos cosas muy diferentes. Para todo hay conductos, definitivamente, ¿no? Pero es penado por la ley. Nada más para que se den una idea, si ustedes graban un CD así con varias canciones de diferentes parts y la mandan a Estados Unidos y a alguien se le ocurre revisar su paquete, los pueden meter al bote. Nada más para que se den una idea de cómo. Sí, inclusive muchos sitios de internet que normalmente están abiertos en México, no hay forma que los abras en Estados Unidos a menos de que le menes al ABN y al con la IP y todo ese pedo. Al VPN.
El mismo Mercado Libre tiene restricciones para eso. Si tú vendes piratería en Mercado Libre, te pueden clausurar. Y alguien te delata, te pueden cancelar la cuenta. Para vender copias ilegales de juegos y así. Pues, ojo, no estamos, acabo de mencionar, para los que están escuchando, no estamos afirmando que sea original o no. Simplemente estamos, como dije, poniendo las cartas sobre la mesa, a ver qué. Sí, estamos opinando acerca de lo que sobre está, los hechos. Sobre lo que hasta sobre ahorita se aprecia, sí. ¿No? Entonces, exacto. Bueno, y, es que bueno, también, pues, no se sabe realmente la historia. Igual y un güey se encontró al final de la bodega 50 sí, exacto, cajas. 50 y, cajas de una merma de exacto. Pintura de mal. Sí, porque justo, digo, banda aquí en el podcast, estábamos tras bambalinas platicando, ¿no? Este suceso curioso que la verdad sí nos tiene un poco, pues, sorprendidos, porque evidentemente esta pieza fue muy escasa en casi todo el puto mundo. Entonces, por aquí, obviamente... Paquito, perdón, antes de que se vaya el tema, nos comentó alguien que el video pudo haber sido grabado anterior y no puede ser reciente. Si puede, Tello, pasar a las imágenes. Es más, puede ser Paco Ramos ese güey. Su casa, sí, güey. Justo. Por si alguien lo duda, y por eso se les llama la mafia del coleccionismo, hay un stock escondido como de 100 Spider-Mans que nadie nunca verá. Así es. Bueno, un poquito más adelante, Tello. Más adelante. Otras más, hasta que lleguemos. Otra más. Aquí tenemos el detallito. Bueno, estas son las imágenes que la mayoría pudimos ver y que más adelante fueron retiradas del Instagram de quien las publicó, donde podemos ver que las variantes que tiene son en la telaraña no terminada en la cabeza, el logo que parece ser un poco más alargado, la pintura del torso y en los hombros, que es la parte más notable. Si le das a la siguiente imagen, Tello, la figura que tenemos a la derecha es la figura original y la de la izquierda es la figura que se está vendiendo en cuestión. Ahorita. Así es. De hecho, esta la saqué de una de las páginas donde estaban ofreciendo recientemente esta figura. Y aclarando. Podemos fijarnos que en los hombros tiene precisamente la falla de pintura que se estaba comentando. Igual en la parte de la cara. Y en otra foto más adelante, Tello, podemos ver en el video que tienen las mismas fallas. O sea, es un video reciente. Tiene las mismas piezas. Sí. Es que se me hace muy precipitado dar opiniones en lo personal con fotos tan de mala calidad y un video tan de mala calidad. Y no, comparando con las fotos de estudio del producto, ¿no? Porque ahí la foto que vimos del lado derecho es una foto promocional oficial de Hasbro. Entonces todo puede cambiar, los colores del cartón y demás, ¿no? No podemos saber si es muy reciente o viejo el video, no podemos saber quién es el proveedor. Estamos hablando de un producto que ahorita actualmente se encuentra en AliExpress, en tres precios diferentes y con tres vendedores diferentes. Y efectivamente uno puede estarte vendiendo mermas o juguetes robados o como los quieras llamar, otro te puede estar vendiendo auténticos si es que se volvió a lanzar la producción, con o sin autorización de Hasbro. Eso no lo podemos saber, ¿no? Yo vi por ahí muchos que estaban escribiendo que no podía ser un resurtido porque Hasbro siempre anunciaba con bombo y platillo los resurtidos. Jamás. Chicos, yo llevo 30 años coleccionando, 20 de ellos Marvel Legends y más de 10 de Hasbro. Jamás he visto que Hasbro haga un anuncio oficial de voy a volver a hacer una reproducción de una figura. Pues lo vimos hoy, Luis, ¿no? O sea, sacaron un resurtido de la Wave 1 retro de Avengers. Exacto, Avengers. Exactamente. Exacto, o sea, no tienes que ir tan lejos. El comentario del experto que opinó en la página. Y sí dije, oye, para hacer... ¿Cuál de todos? No, el que hizo el comentario ese de que lo anuncian con bombo y platillo y ese, oye, brother. O sea, yo vi todos los, me eché todo el timeline y la neta, pues mejor me quedé con ganas de opinar. Y contestar. Sí, pues nadie tan tonto opinar o darle la explicar cuál es el razonamiento correcto, hasta es ofensivo. Hasta piensas, no lo va a entender de todos modos.
sobre todo cuando hay una mezcla de motivos, ¿no? Unos queriendo hacer quedar mal a Marvel Legends México oficial. Otros queriendo tirarle a los revendehambres, como les dicen, que ya chole. Otros queriendo tirarle a los que tienen el retro original y que dicen que no quieren que vuelva a salir para que no baje de valor. O sea, todos tienen un motivo ulterior, a eso me refiero. ¿Sí? Pero nadie oí que diga, yo tengo ulteriores más allá. Mi poder, ¿sí? Y yo ya los comparé y yo te puedo asegurar o afirmar que este es pirata y este no. Pero no se preocupen, precisamente por eso y porque se me hinchó la trompa, aunque no dije nada, hoy acabo de mandar pedir uno, se lo mandé a pedir al que más ha vendido y al más caro, del Disney no sé qué store, y en 3 semanas aproximadamente me va a llegar. Y yo, que sí tengo los dos, o voy a tener los dos, les voy a hacer un videíto con la misma cámara y la misma iluminación y los voy a comparar y les voy a dar mi opinión de si creo que es o no copia o bootleg o lo que sea. Y ya de ahí cada quien que saque sus conclusiones. Pero mientras nadie les compruebe que los tiene los dos en la mano, no se pueden basar en opiniones de terceros, ni en videos, ni en fotos a causa del internet. Ni en videos piteros. Si ya lo pidieron, pues ya lo pidieron, chicos, ¿no? No sé si lo pueden retornar en todo caso. Sí, bueno, y a final de cuenta, exactamente, o sea, es una figura que si no es Marvel Legends como tal, es muy parecido, exacto, y pues como dijo alguien ahorita, pues gócenla, o sea, disfruten la pinche figura. Y a la chingada, o sea, Ahora, chicos, creo que al final del día venimos a hacernos la pregunta. ¿Venimos a coleccionar para estarnos tirando hate, shade y mierda entre grupos y personas? ¿O para disfrutar la colección? O sea, ¿cuál es el punto final? ¿Qué preguntas? Claro, así es. Me te encanta tirar mierda, para eso si te va a llegar, si te va a llegar un producto que de plano es indistinguible del original, cabrón, pues ya regresa. Qué chido. O sea, exacto, chido, y ya disfrútalo, güey. Sí es, y al que te pregunte si es el original, que te valga madre y ya. O sea, el mejor de los escenarios aquí es... Yo agarré mi Spider-Man retro en 500 varos. Ese fue el mejor de los escenarios que puedes tener. ¿No? Sí, lo compré cuando salió y punto, güey. Así es. Exacto. Y aparte, digo, a final del día también no son carreritos ni competencia, acuérdense. O sea, realmente no te hace menor o mayor coleccionista si tú tienes el retro original y alguien tiene un bootleg. Digo, al final del día son piezas prácticamente idénticas. Y la verdad es que, a ver, si obviamente tú quieres vender, o sea, tú lo que quieres es revender o a sacarle algún provecho monetario a la figura, pues evidentemente sí va a haber una diferencia porque te van a decir, oh, ese es bootleg y así. Pero si tú tienes tu mono para tu colección, la neta es lo mismo. O sea, al final del día la figura está idéntica a un original, prácticamente tú puedes decir que es el retro y ya está, porque mucha gente se quejaba de no alcance el retro. Bueno, esta es su oportunidad de que agarren todos el retro. Sí, obvio, que no es un precio increíblemente barato como lo fue en su tiempo, 500 pesos, pero bueno, ya ustedes se pueden hacer de un retro de manera, digamos, segura, que saben que les va a llegar y de, pues bueno, no pagando 3,000 pesos, ¿no? O sea, que estaban más o menos. Tocando ese tema que acabas de tocar, este, Paquito, justamente el ejercicio que hice de el ejercicio que hice de ver tanto el video que subió el vendedor como comparar las fotografías, lógicamente cuando se suben pierden mucha calidad, pero sí son muy perceptibles. Lo que nosotros comentábamos hace un rato tras bambalinas era que lo que se le nota en la parte de pintura son algunos detalles que traen prácticamente todas las piezas que se revisaron en fotos y en el video. O sea que si traen ese mismo patrón, probablemente pueden ser, como comentabas, Paco, un lote de mermas que pasaron, no sé, por alguna descalibración del equipo, que se movió y se pintaron, no sé, mal. Al momento de que los patrones estaban pasando los patrones de la telaraña y pues salieron mal y a lo mejor o no pasaron pruebas de calidad o fue un lote que se quedó hasta atrás porque dijeron, ay güey, estos vienen mal, apártalos. No sé, pueden ser muchas cuestiones y razones. Así es. Y a la mera hora, no la sabemos. Esta figura es súper codiciada, pues vamos a empacarlas y a venderlas, ¿no? O sea, igual, con o sin autorización de Hasbro, ¿cuál es el problema? O igual y los 3 güeyes que se quedaron a las 6 de la mañana en la pinche fábrica andaban pedos y dijeron,
Pues chingue su madre, vamos a hacer más de estos a la verga. Y ya. ¿Sí? Por ahí comentaba Charlie Mora, dice, solo que tío Luis tendrás que mostrar una figura cerrada para más credibilidad, ¿no crees? Por supuesto, Charlie, no sé por quién me estás confundiendo. Tengo un Spider-Man nuevo sellado en mi colección, aparte del que ya abrí. La comparación se va a hacer directamente entre dos figuras cerradas, selladas de fábrica. Y ojo, también a veces los cartones llegan a cambiar, que era otro punto que estábamos tocando. Hay cartones que llegan a estar un poquito más, más gruesos, otros más delgados, dependiendo también... Como todos nosotros. ¡Exacto! Y te digo, yo a cuenta, en ningún momento mi video va a tener la intención de convencerlos si eso no es. Yo solamente les voy a mostrar... Pues para informar. Y claro, que cada quien tome sus decisiones y apercibimientos, ¿no? Y como bien dijo uno por ahí, inclusive... Pues si tanta duda tienen, espérense al nuevo que viene y ya, por 1200 tienen dos figuras y a la goma, ¿no? La ya, neta. Al sufrir. Exacto. O al sufrir. He dicho. Ahí hay una pregunta que hace Charlie Mora y que aplica para el grupo. Y sobre todo ustedes, chicos, que son administradores, en donde dice, oigan, ya todo esto en el grupo de Marvel Legends México Oficial, ¿cómo será el plan para este tipo de casos que quieran vender un KO a precio de original? ¿Aceptarán esas publicaciones si llegara a pasar? Lo más probable es que veamos el precio más accesible en AliExpress y contando con lo del envío y todo eso, y pues ahí su margen de ganancia, que es lo que regularmente hacemos con las figuras hot que están saliendo o que están en el momento en el mercado. Sería recalentado, pero de todas maneras. Ajá, y comentar, la forma en que lo distinguiríamos sería tal vez si el que le llega a Luis es igual con los mismos errores en el patrón de telaraña, ya sabríamos cómo distinguirlos. Ya es el second batch. Sí, no, además de que, bueno, ya teniéndolo en mano, ya cuando esto se normalice de alguna manera y ya decir, sí, sabes que esto sí son bootleg, esto sí es original, bueno, pues yo creo que ya a partir de ahí ya podemos valorar mejor. Calmen los ánimos. Los ánimos. Alguien ahí está volviendo loco en esa. Tiene feedback, sí, tiene un feedback. Bien. Bueno, alguien aquí en nuestros comentarios nos dice Jesús Lino Ibarra que justamente es lo que venimos diciendo desde hace un rato, pero todo el mundo decía que esto ya se iba a jubilar, que este güey ya quedó con el anuncio del otro Hasbro, del nuevo que viene con Mary Jane. Y ahora todo el mundo está comprando en AliExpress. Curioso, ¿no? Los precios particulares, un precios curioso. Todo el mundo otra vez, el retro. Cuando esto ya había quedado un poco en el pasado, ¿no? Según, ¿no? Sí. Y es el cartón llama. Es el cartón, de hecho, es lo que te seduce. Da pellito. Tan seduce el cartón que hasta fuera de la vitrina lo tiene. O sea, el cartón es el cartón. No, pero es que dijimos que iba a suceder eso cuando anunciaron eso y de la jubilación del Spider-Man, lo que dice Paquito. Uh-huh. Según si ya no estaban preocupados, pues ya lo hubieran dejado pasar, ¿no? Este mono, exista el AliExpress, no existe, va a seguir caro, o sea. Y el que diga, es un pedazo de plástico, mejor me compro el SH, este Spider-Man es muy bonito. Sí, claro. Dirán que el Mafex, pero este Spider-Man está muy bonito. Así como el Spider-Pizza, así como tantos Spider-Man. Yo no conozco a alguien que su Spider-Man, su colección de Spider-Man, sea un Spider-Man. O sea, tiene uno un chingo de Spider-Man, al menos particularmente. Aparte, ahorita consíguete el Mafex, güey, cualquiera de los dos. Sí, exacto. Que no sea el bootleg, güey. En su tiempo, o consíguete el McFarlane Toybiz, güey, que también esa era una... Sí, era la joya. Así es. Por ahí uno de los comentarios decía que lo más fácil para reconocerlo es con el número de serie, pero hay figuras que son booklet que traen número de serie. Sí, no sé si puedas, Tello, irnos a la presentación de principio. Lo trae, ¿no? Esta no sabemos todavía si lo trae. No llegué a ver. Ah, debe ser. Lo confundí con lo de las patas. Perdón, lo confundí con las patas. Sí, eso no es garantía que traigan un numerito. Sí, sí. Por cierto, por ahí decían que iban a esperar ese programa. ¿Cuál necesitas? ¿Que me vaya Sandman? Igual si quieres desde el principio, de la parte de Spider-Man. Y nada más un comentario, pues lo que están pasando los slides, pues muchos comentan de que, pues, o sea, es algo medio común en los coleccionistas, que comprar AliExpress es todo pirata. La realidad es que sí, AliExpress tiene muchísima piratería, digo, es de China.
pero igual venden mucho, mucho original. Y eso os puedo asegurar porque yo colecciono Mystic Legions, una línea nueva que me metí, y el 95% de mi colección es comprada al Express. Obviamente al principio dije, oye, pueden ser piratas, y pregunté en un grupo donde los creadores de la marca están muy metidos en la comunidad, y todos te aseguraron, no hay piratería, todas las del Express son originales, o sea, no te preocupen. Y pues, o sea, en la Express sí vende originales, y así como Mystic Legions hay Figuarts, hay Marvel Legends, y hay muchas figuras originales, claro, hay que saber buscar, y obviamente basarte un poco en las calificaciones, ver qué es lo que le ha llegado a la gente, para poder tener una idea de qué estás comprando. Así es, justo, y si de entrada o sea, vienes sin empaque, pues ya sabrás a lo que te expones. Tener un poco de sentido común también, sentido, o sea, digo, común, por precio sobre todo. O sea. No, y además por figura también, digo, no vas a esperar que sea original el Spider-Man con cabeza de Ghost Rider, güey. O sea, la verdad es que ahí sí, sí se pues sale. Sí. O sea, si pones a un Spider-Man con, no sé, una mochila de Stitch, oye, no sé, digo, creo que eso no es original. Pero obvio, son de ese tipo de libertades que se toma esa paga. Bueno, AliExpress al menos, ahí es claramente un bootleg. Pero hay figuras como eso, como, no sé, incluso los packs de San Diego Comic Con llegaron a salir ahí y no necesariamente eran bootleg. Muchos de, o sea, por ejemplo, Luis, muchos de nosotros hemos comprado figuras atrasadas en AliExpress que son originales. O sea, realmente nada más lo único que tienen es que justo salen como de bodegas y son originales, son 100% originales. Tienen no su sticker lo... con ahí escritura, no sé, chino y que está de mandarín, whatever, ¿no? Pues sí, ¿te acuerdas que casi todos los de Unlimited han salido ahí en AliExpress? Sí, y además, otra cosa también, ahí en AliExpress luego salen los Marvel Unlimited, pero sueltos, obviamente sin la suscripción. Sueltos. Para que justo quien quiera comprarlo, lo compre. Cuando recién anuncian la figura, a los, no sé, 2 meses, ya está ahí disponible y dura, pues lo que dura, o sea, a lo mejor surten 100 piezas y ya no la vuelven a surtir. Entonces, y mira, que... Perdón, dale, sí, Paquito. Dale. Y con eso que está diciendo Paquito, nos damos cuenta que los argumentos de las personas que comentaron en su momento las publicaciones de Spider-Man tienen un juicio muy sesgado, porque cuando les conviene que una figura no pueda ser acreditada como una nueva orden o un nuevo tiraje, ahí sí no les conviene y dicen que no lo es. Pero en este caso, de todas las que se han conseguido, exclusivas, las de Unlimited y demás, en la mayoría no he visto ningún pero de que digan, no, no es la original. Entonces también el sesgo sobre el, yo tengo la primera edición, el original de Hasbro, está muy marcado y debemos ser bien honestos que para muchos ese es el argumento. Sí, o que han sacado ahí Frankenstein, ¿no? Como el Juggernaut con cuerpo de Hulk y pues, son otras cosas. Exacto. Y en ningún momento te están diciendo son originales, ¿no? Se estamos hablando de justo esto. Así ¿sí? Es. Y eso sí son knock-offs. Así es. Son... figuras que quieren pretender ser el original, pero no traen cambios. Yo hasta ahorita compré el pack del Collector con Jeff Goldblum, bien original. El de Battle of Asgard, lo único es que no traía la funda externa, pero era el pack original también. El Iron Man con Atmospheric Armor, no sé qué blanco, original también. El Hydra Supreme con el Armin Sola, también original. O sea, ¿no? No, yo te pedí también el Skrull Infiltrator de Hasbro Pulse y también igualito. O sea, así realmente es. Digo, obviamente tiene un sobreprecio, pero de todos modos es original. Entonces yo creo que justo tirar a AliExpress de piratería no es lo correcto, porque si bien hay parte como ese lado que además es súper obvio, que es un KO, es una figura completamente... pirata, digamos, porque trae ropa de tela, porque trae un molde de, no sé, un NECA. No, aparte recordemos que dentro de la piratería, pues también hay niveles, cabrón. O sea, hay cosas que son pinches clones, güey, como los tenis, güey. Los G5, güey, que dices, güey, cuestan hasta algunos, ya hasta más caros de los originales y la gente los sigue comprando. Aquí si le quieres dar tellito a las imágenes justamente, porque es a lo que quería llegar, hacia atrásito, por favor, en las diferencias entre booklet y el knockoff, que es lo que comentaba ahorita Palita, y si quieres continuar, perdón. Fer, ¿qué pasó? Ah, no, sí. Si quieres seguirlo, perdón. Sí, no te preocupes. Sí, o sea, pues realmente, pues, la gente no sé qué trae en la cabeza de si piensa que su pieza que compró en 500. Realmente. Espérate, porque se metió como el.
La retro. Ajá, como que su pieza que compró en 500 y que subió a 5000 va a perder valor o lo que sea. O sea, o igual no, es el dolor de decir, güey, si me hubiera esperado, me hubiera salido 1000 pesos, 1500 pesos menos. Y ahora sí que, como dicen en mi sindicato, quedé como estúpida. Sí, no, pues, y aparte, sí. Y es justo también como el dolor de la gente que dijo, oh, pague mi Spider-Man en 3000 pesos. ¿Sabes? O sea, pero digo, ahí también hay que saberle, ¿no? Y no pagar. ¿Y cómo sabes que tu Spider-Man que compraste en 3000 pesos no es bootleg, güey? Que era de los primeros que sacaron, cabrón. Sí. Sí, digo. Porque justamente no tienes otro para compararlo, obviamente, ¿no? No, y aparte, digo, como bien lo mencionabas, ya está también ya en la gente como, pues, ver, ¿no? Sus opciones, que digo, de nuevo, si ahorita alguien dice, ¿sabes qué? No voy a comprar este bootleg, porque la neta, por mucho que yo quiera, no estoy seguro si es la pieza original. Bueno, no lo compres, brother. Al rato vas a andar pagando lo del Spider Reto normal por el bootleg. Entonces, también, porque no vaya a ser que el lote este se escasee y de nuevo vuelva otra vez a ver como una alza de justo precios de bootleg. Entonces, banda, si usted quiere la figura, cómprenla en chinga. A lo mejor luego se repite que, híjole, pagué. Pero ya la tienes, ¿no? Ya la agarraste, dijiste, ¿sabes qué? Ahí está el detalle, ¿no? Ajá. Justamente. Pero estaba viendo aquí que mucha gente andaba preguntando por si cómo diferenciar, por ejemplo, el pack de Arnim Sola, bootleg. Banda, la verdad, siéndoles muy sinceros, ya es raro que justamente compañías en general chinas saquen bootleg de una sola figura. Por lo regular, casi todos son originales y como lo dijo Luis, él compró también el pack de Arnim Sola de AliExpress, de Hydra Supreme, y era original. Entonces, lo más probable es que el que compraste es original y casi con todas las figuras que compras que traen empaque. Los únicos que han salido como bootlegs, ahora sí que digamos, originales de AliExpress, pues ha sido este nuevo Juggernaut con molde de Hulk, pero nada más. La verdad es que desde ese ya no ha visto, o bueno, no sé si me puedan refrescar aquí. El Hulk rojo creo que sí salió, sí era bootleg. No, pero el original de AliExpress es un diseño de ellos, ¿no? No, o sea, pero eso, es, yo, de es hecho, el también yo, ¿no? El gris, el Hulk gris del juego también salió booklet, que es este, yeah. Más bien eso ya sería un knockoff. Porque es un armado del cuerpo del Hulk de 80 aniversario con la cabeza del game. Sí, que también lo recuerdo. Entonces, esos han sido en resumidas cuentas los últimos bootlegs que realmente puedes llamarle bootleg, porque todo. Que a final de cuentas ese estaba más chido que el que salió, cabrón. Incluso. Ese estaba más chido. Y miren, si nos vamos al estricto significado de la palabra, todo lo que no sale con la licencia de Hasbro es bootleg, aunque se haya fabricado y se traiga como merma, como robo, tendría que contar como bootleg. Pero, digo, a nosotros lo que nos interesa es que la figura cuente con la misma mano de obra y la misma calidad que tiene la empresa. Así es. Exacto. Y el knock-off pues, no puede ser un knock-off porque no tiene diferencia. Originales y la gente lo sigue comprando. Exacto. Ah, cabrón. Yo no hablé. Perdón. Es que ese feedback no sé de quién es. Yo creo que, fíjate que yo creo que lo está haciendo mi computadora, pero lo hace internamente. O sea, no es que se reproduzca por las bocinas. Mire, vamos a hacer una prueba. Lo procesa lentamente. ¿Ahí lo oyeron? ¿O no? Sí. No. Sí. A ver, va. No alcancé. Lo procesa lentamente. ¿Ahí lo oyeron? Ah, ya. Sí. Haciendo el Realtek Audio, bueno, el driver, está haciendo la retroalimentación, pero interno. O sea, que nunca me había pasado algo así. Voy a cerrar la ventanita. Sí, les había yo puesto ahí en el chat un comentario que vi ahí que no sé cuál es la intención. Pero pues aquí no les venimos a vender cristalitos por lo que no es. O sea, no tenemos por qué decirles. Si de verdad pensáramos que no son piezas ni siquiera que vale la pena, pues no teníamos que decirles, no nos gustó. Y fuera de broma, salvo Aranda, que es el que obtiene ganancias de ciertos proveedores, creo que de AliExpress ni siquiera recibe. Creo que ahí se nota la actividad que hace Ale. De güey, yo les aviso, y cuando no tengo certeza, pues también les aviso que no tengo certeza.
ya va sobre su responsabilidad de compradores si lo quieren adquirir o no, y creo que en eso se ha mantenido muy neutral y ha dicho, está la opción, ustedes decidirán si lo adquieren o no. Uh-huh. Porque hasta el momento nadie ha tenido la certeza de qué figura es, de qué tipo de figura es. Y nosotros les hablamos desde la experiencia que hemos tenido, porque ya nos ha tocado tener figuras booklet de Deadpool, por ejemplo, donde incluso también se sacaron con caja. Uh-huh. Y únicamente se tenían o se podían diferenciar por cuestiones de pintura. Tuvimos también el caso del Venom Pool, que también en uh-huh. el podcast número 56, que tuvimos una plática completamente sobre este tema, y que la pueden ir a checar. También platicamos de las diferencias y cómo reconocerla, la de los Hulks, todo eso. Este es un nuevo producto que está saliendo en Ali y que pronto veremos si tiene alguna diferencia contra el original o no. Hoy en día, los que no lo tenemos en mano, pues únicamente podemos especular. Así es. Y son muchos factores los que hay que considerar, ¿no? Sí, entre aparte, otros, si alguien le toca, si alguien le llega, perdón, Luis, No, adelante. Si alguien le llega y no tiene el original, pues también no le vayan a creer, así como de, si es este es el bootleg y... Uh-huh. O sea, como dice Luis, hasta que los tenga los dos en la mano... Y, ajá, y te haga la comparativa, como al menos estaban esas imágenes en internet, pues justo te puedes dar más una idea, porque, digo, hay cosas como muy obvias, digo, en este caso hay otros ejemplos de buenos, digamos, de gente que ha comprado bootlegs y les han salido, por, como, bueno, no originales, sino básicamente son como mermas. Y yo tuve una experiencia como, no sé, por ahí del 2017, creo, compré unos bootlegs de... Bueno, esos sí eran knockoffs, más bien, en realidad. Eran knockoffs de la serie de creo que es Rocket Raccoon, donde viene Jean Grey, el Wrecker y todos esos. Imagínense, yo compré un lote, bueno, digamos, venían toda la serie por, creo que eran como $20. Uno, inocentemente, dije, bueno, son bootlegs, a lo mejor vienen con la misma articulación normal que todas las figuras normales bootleg que venden en teoría en AliExpress. Pues cuando me llegaron, literalmente eran figuras con que como básicas, o sea, tenían el molde, sí, evidentemente eran como la serie de Rocket Raccoon, tenían un esculpido horrible, pero aparte nada más tenían como 4 puntos de articulación. Entonces, ahí en esos casos, ahí puedes decir, oye, eso es un knockoff. Es un knockoff. Y además, obvio, pagué $25 por 6 figuras, ¿sabes? O sea, digo, hay como que hay un poco obvio, hay ese obvia que evidentemente no iba a ser una gran calidad de piezas las 6 que vinieran en ese lote. Pero, volviendo, nada más hay que tener sentido común porque justo ahorita andaban preguntando como que no. Llorando al Paco, güey. ¿Qué recomendarían? No, pues yo la neta, yo ocupé mi Wrecker, mi Wrecker ahí lo dejé porque, bueno, pues de lo de aquí que vuelva a comprar el original, pues dije, bueno, ahí lo tengo, no se mueve y lo dejo ahí en una pose fea. Pero justo ahorita la banda andaba preguntando qué les recomendaríamos para comprar en AliExpress, qué cosas a tener en cuenta, y creo que sería eso, digo, tener un poco de sentido común y si ven un precio muy sugestivo en cuanto a que, oh, $5 por este Spider-Man, pues ahí sí no esperen que llegue un Spider-Man calidad Hasbro, ¿no? Sí, pues ver las fotos del vendedor, del producto que le llega a la gente que lo compró, la calificación del vendedor es bien importante. Sí, es lo que tienen que checar. Y ojo, no porque sea AliExpress, es pirata. Sí, no se dejen llevar por esos argumentos mecos, o sea, no, hay que evaluar integralmente, como dijeron, piezas, reseñas, reputación del vendedor, precio. Sí, mira, ¿qué es lo que está preguntando Hero Force? ¿Qué es lo que recomienda para comprar en AliExpress? Básicamente, la reputación del vendedor. Si ven que tiene 10 ventas en los últimos 6 meses, pues ahí sí piénsenle, ¿no? Uh-huh. Sí. Y acuérdense que Ali tiene esa opción de que puedes ver las fotos que mandan algunos compradores para ver si el producto es lo mismo que te ofrecen que lo que llega. Aunado a la forma de pago que ustedes elijan, que si escogen PayPal, creo que tienen cierta certeza de que si el producto no es lo que esperaban, lo pueden solicitar la devolución. Paypal, siempre escojan PayPal para pagar sus compras en línea, la verdad es que es la más segura, la verdad. Si quieren comprar en AliExpress y a lo mejor al rato se arrepienten o literal si les meten acá pues, el chile con una tranza, pues PayPal les puede hacer el paro con justo esas compras, no, la neta,
Entonces, pues sí, solo compren, te digo, tengan sentido común, compren, vean las ofertas, compárenlas y pues compren, digo, realmente es otra opción. Tenemos jugueterías de Juguetron, Juguetivici, jugueterías apartamentales, dealers, AliExpress, aparte Amazon. También no es como que saquen todas las pinches figuras que saca Hasbro. Exacto, no sacan todo, realmente ahí es más como una opción por si no alcanzaste tal figura exclusiva, porque luego las de Walgreens o las de Target o así. Como las de ahí. La de Excalibur y X-Force, alguien de aquí había comprado uno, ¿no? Sí, justo, ahí también se estuvieron vendiendo el paquete de con Richter y el otro paquete con Captain Britain, creo que no lo compraron de ahí. Me parece, pero sí estaba ahí por 2200, creo, o algo sí, así. Yo creo que alguien de nosotros compró ahí, pero no recuerdo quién. ¿Qué? Creo que no, fue yo Luis. No recuerdo. Sí, estaba, no, que si Luis compró el paquete de X-Force por Red Express. O de Excalibur. X-Force, no, ah, de sí, Excalibur. Sí. Sí, los dos. Sí, los dos eran muy buenos. Sí, ¿no? Sí, llegaron medio aplastaditos, pero llegaron. Ahorita no sé si me permiten compartir nomás una pantallita, rapidito. Sí, también si puedes, amigos, compártenos el link de esos, de esas reviews de los monos que llegaron de Ali. Uh-huh. Ahí no sé si lo estén viendo. Ahí va, la imagen ahí de los Wolverines. Ahí está. ¿Ya? Pues ahí sí, ahí sí, los vemos. Entonces, ni yo me acuerdo cuál es cuál. Ahorita no va a faltar el que va a decir, está, sí, hay un 50% de probabilidad de que le atinen, pero hay uno es extraído de la caja de la exclusiva de Amazon y el otro es el que me llegó en una bolsita de AliExpress. Entonces digo, hay que ser, yo que los tuve los dos juntos y hasta huelen igualito, o sea, yo quiero... Pues obviamente, el bootleg es el que no trae garras. Sí, por supuesto. No, ahí inclusive, miren, para que vean que no hay tranza, ¿no? Claro, esta es una captura de un video, no es una foto. Pero pues vean, o sea, nada más el acabado de la cremallera, de la pintura y todo, es del mismo mono, el mismo maldito. ¿Le encontraste alguna diferencia tú al tenerlos en mano, amigo? Ninguna. Te lo juro que le tuve que poner una marquita al bootle para luego no devolverle a mi amigo el que no era. De hecho, lo que hice fue eso, que a uno le dejé las garras y al otro no, pero ahorita a estas alturas ya no me acuerdo cuál es cuál. Creo que el que compré directo de AliExpress es el de la izquierda y el derecho es el auténtico, entre comillas. Pero yo no encontré. No va a faltar el genio. Mira, diferencia. No va a faltar el genio que te va a decir. No, es que si te fijas, mira, la chamarra está un poco más clara. Está un poco más clara. Y, güey, la chamarra es simple del lado derecho de la cremallera. Sí, exactamente. Pero no, o sea, generalmente entonces, los dos están iguales. Así está la cosa. Un comentario, mamón, como para el ojo experto. Ándale. Gracias, bueno. Viernes FG, ya volví, ¿de qué me perdí? Pues seguimos hablando del Spider-Man en el limbo. Retro Capitán Ali. Uh-huh. Que ya viene uno en camino y ya cuando llegue. Por cierto, no va a ser una revisión en vivo aquí en el podcast. Porque no, ay, pues, sí, la sí, calidad mira, es a Luis, pobrecito. ¿What? ¿Qué dijo este infame? Que para que vayan a darte tus views al canal. Sí, de seguro, por eso lo estoy haciendo. Ajá. Pues está bien, güey. Sí. Si no dije que yo no dije que estuviera mal. El león cree que todos son de su condición. No seas, si vas a tener los huevos de tirar caca, póntelos bien y tira caca. A mí, no tires la piedra y escondas la mano. Oye, yo está chido que hagas ese tipo de contenido, que sea por los views. Yo sé. Sí. No iba con curva el comentario. Bueno, entonces, ¿qué onda? ¿Lo van a comprar o no? Y todos sonriendo así de... Mira, como dice... La verdad es que no, pero bueno. Un comentario que dice Sul Wong, y es verdad, a veces ni dos figuras originales son 100% iguales. ¡Exacto! Bien, muy bien por ese comentario, porque es muy cierto. Dice Alejandro que se va a esperar a que me llegue el mío y lo revise y ya, entonces ya se anima. Oye, también leí hace ratito que ya hay muchas publicaciones en AliExpress y hay diferentes precios. ¿Cuál es el precio más bajo? 9 y 12 yo encontré de vendedores. Y ya son un chingo. 3 los de inicio. ¿Y cuál es el precio más bajo? El que cuesta menos. Son 900 mil pesos. La diferencia viene en el envío. El mío me salió en 1169, ese fue el más caro,
agarré ese porque es el que más ventas ha tenido, 50 y tantas piezas. ¿No? Y para que no digan, es que compraste el más barato, hermano, no. Me fui al, dije, para que no haya pretexto, ¿no? ¿Quién ha vendido más piezas? Este. ¿Cuánto costó? Pues es el que lo está vendiendo más caro, sobre todo por el envío. Esperando, por supuesto, que sea el que llegue más rápido. Yo espero que llegue antes del 17 de junio, que es la fecha prometida de llegar. Oigan, pero ya vieron que en el stock que marca ahí AliExpress son más de 9,000 piezas. No manches. Eso está particular, sí. No, nah, pero eso. Yo creo que nada más le metieron ahí 9,999 y chingó su madre. Porque te cuentas 20 vendidos. Ah, bueno, sí, puede ser. Sí. Puede ser. Ah, yo creo que le meten así el 9,99 a chingazo madre. Como Teletón. 9,999. Le cancelan como Target. Ándale. No, hubo un vendedor que se canceló, este... De todos los que sé que compraron, hay uno, me parece que empieza con Z su nombre. Fue el único vendedor que canceló. Eso sí supe. ¿Cuál? Un vendedor del Express, porque yo llegué a ver el de Disney, el de... era como tres tiendas, las que vi al principio. Y una era uno que empieza con Z, no me acuerdo el nombre en este momento. Y ese sí les canceló a varios sus compras. ¿No es Z Toys? ¿No se llama así la tienda? No, Z Toys no. Shang-Chi, una cosa así, no recuerdo. ¿Shang-Chi? Algo en Takataka. Shin, o sea, Shang-Chi, algo así. Shang-Chi Toys. Z. No mames, tu mandarín es exquisito. Ahora, ¿habías comentado de cuando avisaste ya de tus seguidores, ya le habían llegado a tres, ¿no? ¿O me equivoqué? Sí, dos me mandaron inbox y uno lo puso en comentarios. Uno me puso, oye tío, pues la verdad, yo puedo jurar que es original, me llegó, tiene hasta el papelito adentro y uh-huh. Se ve igual que Miss Marvel Lynch. Obviamente él no tiene el original, o sea, el primero para poder compararlo, ¿no? Pero pues okay, dijo, okay. Pues, si no es original, yo sí me creería que es original. Sí, ok, ¿no? ¿Sabes un detalle del papelito? La única cuestión ahí diferente al del papelito, ya lo comparé con dos figuras de Spider-Man cerrados. El papelito dice Tetime, ¿no? No, que la... bueno, no, viene del lado contrario del que viene el original. Ah, pero eso se mueve en Sandman. ¿Crees? Sí, siempre se mueve. Yo tengo dos que vienen del mismo lado y sí los he traído de un lado para otro. Y dice, you're so fucking fucked. Pero bueno, ese fue también uno de los detallitos que encontré, pero si se mueven... Sí, esos luego anda bailando la parte de abajo ahí en el pack, güey. En el pack, ok, en el blister anda bailando. La mona, sí, no me doy cuenta de ello. Vienen sueltos, como dice Antonio Jiménez. Ah, ok, perfecto. Dice Cristian Santamarina, los bordes del video se ven blancos de la caja. Sí, el cartón, de hecho se ve, había una comparativa, ¿no? Que se ve más gruesa. Ajá. Si le puedes dar ahí a las imágenes, ahí viene la comparativa de los cartones. Dice sí, Bachoco atrás, ¿no? Aunque el que se supone que es original lo veo bastante delgado. Sí, el original se ve muy delgadito ahí. Y ahorita que estoy viendo uno que tengo, el del Spidey 2099, sí se alcanza a ver, no totalmente blanco, pero sí un poco, y no se ve tan delgado como... Bueno, digo, es una fotografía, ¿no? Pero no se ve tan flaquito, digamos, el cartón. Y era lo que comentábamos también en el grupo de WhatsApp en la tardecita, que a veces los cartones cambian. El calibraje del cartón también puede llegar a cambiar. No todos son iguales ni son del mismo grueso o calibre. Eso depende de la fábrica, me imagino, el gramaje. Así es. Ajá, que haya comprado por imprimir. Por proveedor, pues debe ser diferente, ¿no? Me imagino. Los chistosos que ponen ahí, be aware of what you paid for. Pues, güey, en cualquier caso, pagaste sí, menos que en el otro, de por lo que están pidiendo, ¿no? Exacto. Pixar sí. Repost from a Chinese collector. O sea, ahí está, ni siquiera son fotos del que está haciendo el post. Volvemos a lo mismo, o sea, está haciendo conclusiones o llegando a conclusiones de fotos que ni siquiera tomó él, el fulano Swan 130. Y muy probablemente por eso las bajó, pues, al final del día.
él las retiró ya de su cuenta de Instagram. Uh-huh. Igual si nos podemos ir para adelante, que yo. Uh-huh. Ahora sí que como dijera Alejandro, para buscar likes. Ah, caramba, por ahí teníamos el post de en qué podcast tocamos el tema de los bookies. En el de Hydra. 56, se había dicho 55, pero es el 56. Hydra. Para que se den más tinta. Sí, de lo que te decía de los cartones, estoy comparando ahorita el del 2099 y el del Symbiote. Y sí se ve un poco más blanquito de una hoja, el 2099, y ligeramente más grueso, o sea, muy ligero, pero sí es diferente. Entonces es bootleg. Manda, para ti, si quieres saber más de bootlegs, cheque el podcast número 56. Ahí podrá usted obtener más información de los bootlegs de AliExpress, si usted quiere. Sí, al final del día lo que comentábamos, mientras no sea con una licencia de Hasbro, pues va a ser una figura booklet, aunque sea merma o sea lo que ustedes quieran, en estricta palabra. Sí, bien, ahorita estaba, hace ratito pasamos un comentario, lo marqué, pero la verdad es que ya lo perdí. Pero era alguien que no sé exactamente en qué tono era su comentario, pero era algo así como que hincha polémica. A ver si nos estás escuchando, vuélvelo a escribir para comentarlo. Me pareció interesante, estaba como de alguna manera quejándose de lo que estábamos hablando, no sé, o sea, cuál polémica, si al final como que hicimos menos a mucha gente, pero no entendí exactamente por qué lo decía. Lo sigo buscando, pero ¿qué crees que no lo encuentro? Entonces, si no estás escuchando, amigo, échalo de nuevo, porque sí, porque incluso terminó el comentario diciendo que lo habían llamado casi pobretón en algunos de nuestros grupos de venta, y dije, sí lo leí. Pero pues no, ni bueno, no sé si alguien de ustedes tiene un grupo de venta. Estaba hasta el inicio, pero no, digo, estuvo, sí, lo leí, pero no sé, estuvo random. Sí, no, ya no lo encuentro, es que te digo que lo marqué, pero como he marcado varios a lo largo del programa, ya no lo... Creo que aquí muchos Chinaski hemos comprado en Ali. Sí, sí, sí. Lejos del tema de pobreza, oso, no lo que quieras, es por la cuestión de que hay veces que la figura se te pasa. Y una de las mejores opciones que puedes tener sobre eBay, sobre Mercado Libre y sobre Amazon es precisamente AliExpress. Entonces, pues, no creo que sea de pobretones tal cual. O sea, sí, es moverte y obtener lo que quieras. Lo que quieres, más bien, o lo que necesitas de figura para tu colección. Así es, bien. Yo siento que está pasando un fenómeno con la banda nueva que está llegando a... ¿Se cortó Chinaski? Se cortó Chinaski. Sí, se cortó. Chinaski, no te vayas. No es posible, ¿otra vez? Sí, se vive otra vez. ¿Puede repetirlo, siendo joven, por favor? Pero ahí regresé. Es que tengo este internet, no sé qué onda. Pero bueno, estaba comentando el fenómeno que siento que está ocurriendo con la banda que se mueva, joven. Chinaski. Ahí estoy, ya no me oigo. No, es cierto, güey, sí. Que ahora estoy chingando. Application, amigo. Redondito. Sí, que es banda nueva que se está integrando y que incluso, aunque ya tenga cierta edad, pues no tienes la experiencia, ¿no?, coleccionando. Y gente nueva muy joven, ¿no? Estoy viendo que está sucediendo esto. Y lo que decía, no es que nosotros tengamos la verdad absoluta, pero sí escuchen un poco lo que decimos, o sea, por la experiencia que ya tenemos, por lo que hemos visto y todo esto. Cuando por primera vez descubrí el Rock Show, o sea, sí era una emoción, que supongo que muchos de los que hacen los videos les pasa lo que a mí me pasó en algún momento, que como misa, todos los sábados ahí estaba en el Rock, aunque no comprara nada. Y cuando podía, compraba y lo que fuera. Ahí estamos en el Rock todavía. Ahí sí, y todavía, ¿no? Pero de alguna manera era una emoción, pues por el hobby, ¿no? Dices, vaya, aquí me puedo surtir a manos llenas. Entonces, lo mismo cuando empezamos a comprar figuras en AliExpress, yo pensaba siempre que estaba comprando piratería, una figura bootleg. Pero conforme fue pasando el tiempo, también vi cómo comprar lo que ya mencionó Fer,
checa ahí la reputación del vendedor, checa cuánto tiempo lleva, cuántas ventas, sus fotografías, etcétera, etcétera. Y vas descubriendo que no todo es bootleg, o sea, sí hay si hay producto original que por alguna razón lo tienen ahí estos vendedores, otras que a lo mejor mucha gente dice es producto robado. La verdad no sabría decirte si es verdad. Chinas, pero si te fuiste. Ahora sí te fuiste, amigo. Y estaba hablando bien y con un buen discurso. Me estaba llegando al corazón. Sí, no es posible. Ahí avísenme. Sí, avísenme cuando ya regresa, porque ya regresaste, ya no sé si es el internet o es mi computadora, pero bueno, lo estaba comentando, lo mismo que me ocurrió en el Rock Show, fui agarrando la experiencia al comprar en AliExpress, la página esta de donde hacen subastas, eBay, también fui aprendiendo a comprar, pero sí, de alguna manera, como dice también Luis, no lo hacemos, a lo mejor lo hacemos porque pues, la banda eche un view, un like, lo que tú quieras, pero realmente no es el objetivo, o sea, realmente nos gusta el hobby. Luis lo ha demostrado aquí armando las figuras BAF aquí en vivo, en lugar de hacerlo en su canal para ganar views. Entonces, no estamos como nada más hablando por hablar. De alguna manera, yo te digo siempre al entrar el video, no somos expertos, pero nos encanta estar hablando de Marvel Legends y te hablamos de la experiencia que tenemos y también cómo nos ha costado conseguir algunas figuras, cómo hemos aprendido a aguantar vara por si alguna no la podemos conseguir porque está cara, etcétera. Entonces, en el momento en que tú veas, ya tengas cierta experiencia, ya podrás decir, bueno, en AliExpress no todo es piratería, ya sé que le voy a entrar un bootleg y ya sé que no. Incluso aunque el vendedor no diga ahí, esta figura es bootleg o esta figura es original, tú ya te la vas a saber. Entonces vas a decir, no, este sí, a este no le compro, este aunque me dice que es original, pues yo sé que no, pero se lo voy a comprar. Entonces, pues, ahora sí que cada uno de nosotros te podemos hablar de la experiencia de cómo nos ha ido en la feria. Entonces, este podcast está para eso y no para crear polémica, agarrar discusiones de aquí a allá, yo me peleo contigo, con alguien. No, en realidad, como te digo, no tenemos la verdad absoluta, pero sí ya tenemos cierta experiencia comprando estos monos. Entonces, pues que no te digan, que no te engañen, que no te cuenten, pues aquí en Marvel Legends México Oficial está, pues no la pura verdad, como te digo, pero sí la neta. La experiencia. Aquí no le tiramos a ningún otro grupo, ni a ningún otro administrador, ni nada de eso. O sea, nosotros no nos metemos en ese rollo, y perdón otra vez que diga nosotros, feliz por el dueño, pero o sea, no manches. No se digo, podemos tirar cierto shade, ¿no? Pero o sea, realmente. Familia, sí, echamos coto, pero o sea, ya se ha vuelto una costumbre ya semanal. Siempre estamos alrededor de los 80 y tantos, 100 personas, ¿no? Ya los conocemos a todos ustedes que son los que comentan de siempre, o sea, no le estamos queriendo ver la cara a nadie, ni chamaquear a nadie, ni farolear, sobre todo a nadie. Aquí ya esto es un como un grupo, o así lo siento yo, ¿no? Yo creo que ya nos hemos convertido a estas alturas en un grupo selecto, en un subgrupo selecto de Marvel Legends México, y aquí ya todos somos parte de la joga. Entonces nada, se los juro, bueno, menos por mi parte, yo estoy seguro que todos los demás, aquí nada va con la intención ni de hacer menos a nadie, ni de hacer quedar mal a nadie, ni nada. Como dijo bien Chinaski, compartir nuestra experiencia y pues que la pasemos bonito, ¿no? Yo creo que eso se trata y siempre se ha tratado. Y al final del día es para justo informarlos, ¿sabes? Así es. Y si la regamos sin querer, ¿no? Porque también somos humanos y nos equivocamos, puede ser. Justo. Pero en ningún momento es para farolear, nunca jamás. Sí, no, de hecho estamos trayendo este tema porque se suscitó hoy día mucho este drama, pero realmente, pues digo, no está de más ahí, pues darles un poco más, ¿no? De info acerca de pues un bootleg como lo es este Spider-Man. O pues simplemente para que estén al tanto, ¿no? Como, bueno, ya salió un nuevo bootleg, o bueno, algo que podría ser un bootleg, que no sabemos bien. Voy a estar atento, ¿no? Voy a estar un poco más como atento. Si veo que en los grupos de venta mágicamente empiezan a aparecer Spider-Man retro, bueno, muy probablemente sean los bootleg, porque la gente compra muchos para revender, o etcétera, ¿saben? Entonces, vayan estando al tanto de eso, y eso, pues infórmense. La verdad es que compren con sentido común, infórmense, vean los como ya los comentamos, los comentarios del vendedor, el tipo de piezas que entrega, las calificaciones, y así nunca les puedo casi asegurar que van a salir estafados.
la verdad es que es muy poco, es muy difícil que te puedan estafar teniendo como todos esos sí, filtros. Entonces, ustedes compren tranquilos, infórmense y disfruten. Disfruten si la pieza es bootleg o no, no les importa. Ustedes ya tienen su nuevo Spider-Man retro, entonces relájense, la neta. Sí. Llévenla chido. Y nada más como acotación, dos puntos. Una, si alguien nada más tiene para pagar lo que vale este y él es feliz, déjenlo ser feliz y dejen de amargarle la vida y de decir que es bootleg y bla bla. Lo voy a comentar porque hay gente que le gustan mucho los Caballeros del Zodíaco y no tienen para pagar los precios a los que están los de Bandai y han hecho su colección a base de muchas, y Aranda lo sabe, se mueven muchísimo en AliExpress, hay marcas CS Model, Great Toys, varias, incluso en Magio yo reseñé una. Yo colecciono los Caballeros del Zodíaco de Bandai y al día de hoy mi figura favorita de la línea es un Great Toys de Shiru de Dragón. A mí se me hace la mejor figura que tengo de los Caballeros del Zodíaco. Y hay grupos en donde pasa lo mismo que está pasando ahora con esto, en donde, bueno, discriminan a la asquerosa piratería y bla, bla. Pero el tema aquí es, hay gente que no tiene para pagar los 2.500, 2.800 que vale un Bandai. Y por ese precio a lo mejor puede mandar pedir dos de AliExpress y ya tiene a lo mejor a Virgo y a Sagitario, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el tema es lo que siempre hay que pregonar en todo, ¿no? Dejen vivir a la gente, o sea, no, como dicen aquí, no es que nosotros digamos algo y, bueno, ya lo dijeron ellos y su palabra es la ley o su palabra es lo que se tiene que respetar. No, al final de cuentas, cada quien colecciona a lo que le alcanza. Y si alguien hoy entró y en AliExpress pagó con tarjeta de crédito y va a tener ese Spider-Man y él lo va a tener colgado en la pared y va a decir, por fin me lo hice y no tengo que pagar los 3,000 pesos, pues adelante, la verdad es que... Chido. Dijo, como dijo Luis, ¿quién va a ir a su casa a ver si es un Spider-Man? O es más, lo compras para regalo de tu hijo, que no te alcanza para comprarle uno de 3,000, pero el niño lo quiere un Spider-Man y se lo compras. La neta, ¿qué chingados te importa la gente que está comprando? 6 semanas después, inspector de Marvel Legends, venimos a revisar su Spider-Man. Ese no es el inspector de Marvel Legends. Pero sí, en otras líneas, o sea, el ejemplo, Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball ha crecido un buen en la piratería, ¿a poco no, Aranda? Sí, bastante. Pero que Bandai, algunos personajes incluso, y variaciones que uno dice como, ay, ¿y ese de dónde salió? ¿Qué? Y la gente los compra y no tiene ni un problema, no entiendo. En el caso de Dragon Ball, yo digo que la piratería fue lo mejor que le pasó, porque ¿sí? Si no fuera por Demonic Outfit y Kong, no tendríamos tal vez al Goku Super Saiyan 4 o muchas otras figuras. Sí. Pero pregunta, ¿siempre ha traído cola o fue un aditamento adicional? Tiene cola que le pisen, ¿sí? Siempre, como dice Aranda. Y a veces hasta pareciera que Demonia Calfit era como una fábrica alterna de Bandai y veían si funcionaba algo y luego te lo vendían más caro. Pero sí, o sea, hay figuras que primero salen en esas marcas alternativas y ya luego en las oficiales, ¿no? Y además, no, sucede que también está ahí como soporte para justo apoyar a la línea y todas las figuras que no puedan salir porque son variaciones muy locas o personajes que la verdad nadie va a comprar, pues se complementan, o sea, lo complementan ahí con, pues justo figuras que, o sea, bueno, personajes que no van a salir, ¿no? Digo, no es el caso Dragon Ball, por ejemplo, tienes ya el Ultra Ego en las figuras de Kong. Uh-huh, sí. Exacto, o sea, entonces tienes como variantes de cómo completar tu colección, que al final del día lo que estas marcas buscan, digo, además de obviamente tener tu dinero, pues obvio, si es completar tu colección de una manera que tú tengas variantes que tú quieres y que no estás sacando la compañía pues, en turno, ¿no? Encargada de la licencia. Y aparte recuerden, chicos, el coleccionar es disfrutar, el poder compartir igual tal vez con alguien más esta colección. Ya cuando entramos en el terreno de es que o como o compro, creo que ahí tenemos que dar un paso atrás y reevaluar si necesitamos comprar de momento. Así es, amigo. Mira, unos comentarios antes de irnos despidiendo. Yo, Samuel Medina, Córdoba. Yo el único rollo con los bootleg es no comprarlos apenas los vea, prefiero ver alguna reseña y estar seguro de que al menos el material es bueno y no se me rompa enseguida, pero hasta los originales se pueden romper pues por venir con algún Mafex, defecto. De... Pues como el Mafex, el los ves, el 2099 Legends se rompe, ¿sí? Con verlo feo.
Dice Jorge Antonio Sánchez, no, no, señor Luis, usted nunca se equivoca. Es más, la única vez que se equivocó fue una vez que pensó que se equivocó. No, okay. No, okay, no, sí, he metido la pata muchas veces, sí, pero no tan públicamente. Ahí lo te cuento. Dice Sur Wong, uf, me hicieron recordar mis errores de principiante. Un día deberían hacer un podcast de eso, los errores de principiantes de los coleccionistas. Es buenísima la idea, entonces por ahí ya tenemos, igual los unimos, ¿no? Recordando el unboxing y cómo te fue tu primera vez coleccionando, ¿no? Iván López, relacionado a lo que dice Chinaski, yo ahorita que trabajo en juguetería y entra alguien coleccionista y en especial si es de Legends, los trato de aconsejar de las mejores maneras. Les recomiendo lo de Aranda, Marvel Legends México Oficial. A un padre con su hijo les conté de su app y el consejo que dan mucho de haz una lista para no ser completista y hago lo mejor para apoyarlos porque son consejeros que yo desearía que me hubieran dado. No, pues muchísimas gracias, chido, Iván. Muy loable. Neto. Un besote para Iván Ruiz. Un saludote para ese señor. Mira, dice aquí Paco Glow, Chinaski pide un Spider-Man retro, AliExpress, y hagas el review. No estoy seguro porque ya tengo mi Spidey retro aquí en la colect. Pero si se da la oportunidad, igual. Y sí. No, es que para que quiera otro. O sea, fíjate que sí lo llegué a pensar por ese sí tenerlo encerradito. Pero si lo compro para la reseña, pues lo voy a abrir. Para claro. Entonces, eso es lo que ya, me hace dudar de comprarlo. Ya, ¿no? Escucharon a Luis, él ya pidió el suyo y espera que sí. Por lo menos 3 semanas ya lo tenga y va a hacer la reseña en su canal. Entonces, atentis. Para Arly, que me dice que si le puedo mandar un saludo en mi próximo video, hijo, bueno, supongo que sí eres varón, ¿no? Mil disculpas, pero no acostumbro a hacer eso. Por aquí te mando todos los saludos que quieras, un abrazo afectuoso, qué bueno estás aquí con nosotros, pero si no, me siento como el tío Gamboín, si, mandando saludos en mis videos, la verdad. El tío Gamborín. No lo acostumbro, ¿no? Pero para sí, aquí, no, además de que... todo el amor del mundo en este podcast, güey. Además de que ya después se le va uno a las caras, porque también a mí me han pedido, pero de repente se me van, ya no sé ni en qué video lo puso, ¿no? O no lo puso. De hecho, a mí justo se me ya se renderizó. Ajá, ya regresé. Se aquí me dice, acaban de ir las cabras también, porque justo que se me acaban de ir las cabras porque confundí a Iván Ruiz con Iván López. Oh, una disculpa, Iván López, un besote a ti y a toda tu juguetería, porque tú eres el de la juguetería, ¿no? Okay, ¿qué juguetería tiene? Pues no sé, él trabaja en juguetería, no nos dijo, no nos compartió detalles, pero nos dijo que no era juguetería. Julio Cepeda, pero okay. Iván López es el de la juguetería. Mira, bueno. El señor Warbis nos vino a escuchar, le mandamos un saludo hasta Tampico. Besotes. Un besote. Turbulento. Un besote ese culero de por ahí. Para que pueda decir, ay, nos nombraron en la página. Así es, un besote a ese señor. Bambi, bueno, pues con eso nos vamos, ¿no? ¿Tienen algo más que agregar, amigos? Nada. ¿Algún saludo, anuncio parroquial? Dice Mickey Ángel Espinosa Pérez, puede que llegue el momento que tengamos que recurrir a los bootlegs. Ah, cabrón, se subió de repente esta madre. Por los aumentos excesivos de Marvel Legends, que llegue el punto que ya no podamos comprarlos. Sí, puede llegar a pasar, amigo. Puede llegar a pasar, pero si ya no puedes comprarlos en su momento, prioriza tus gastos, comida, luz, gas. Sí, digo, y independientemente de eso... empieza a darle prioridad a las figuras que pues, te gusten, ¿no? No empieces a ser completista de le voy a comprar todos los... Exacto. Los bootlegs. La necesidad es la madre del ingenio. Yo ya en 3 ocasiones he depurado mi colección, principalmente para obtener recursos para poder comprar nuevas figuras que sí me interesan. Entonces, es de lo más normal. Si vas a comprar bootlegs o copias, pues procura escoger las chidas, que dan, ahora sí que como decimos nosotros, que dan el gatazo. Y si no sufras, mano, ya si no vendrán tiempos mejores, a lo mejor, quién sabe qué pase, ¿no? Pero tú no te acongojes, tu colección es para disfrutarla, no para sufrirla, ya lo hemos dicho varias veces aquí, ¿vale? Uh-huh. Así es. Exacto, puedes tener una, puedes tener 10, puedes tener 500. No todos podemos ser billetello ni Dani Dollars, o sea, no. Okay. Pues, el Cucux Tello.
Bien, entonces pues vámonos, amigos. Este programa estuvo buenísimo. Ya vamos para las 2:30. Y sí, por donde empezamos, nos despedimos como empezamos, amigo Alex de The Geek Chronicles. Donde no se durmió Alejandro, es que estuvo buenísimo. Exacto. Sí, esto es buena. Nada, es que fue la hora, buena hora. Así debe ser siempre, 9 de la noche. ¿Hora? No. Es hora que esté de vacaciones. No, pues tenemos que estar una vez más en el podcast. La verdad, hoy sí muy entretenido. Hoy sí no me dormí. Pues la verdad es una polémica muy interesante. La verdad, me gusta hablar de estos temas. Pues no tengo ni una opinión que dar de eso. Así como desde lo mismo que dije desde el inicio. No sé si sea o no, pero pues, si quisiera arriesgar, pues adelante. Y pues qué chido que Luis va a poder hacer una comparación, tanto uno con caja como uno con sin caja. Ya estaremos viéndolo en su canal. Y pues esto. Ahí se verá la verdad. Y mientras, mándame al Film Fan Fun. Ya te dije que yo pago el envío, güey. ¿No? Te doy crédito para los likes. Para que comas carne en Cuaresma. Eso. Come carne. Así es, amigo. Y por aquí tenemos al buen un Coco Enjoyer, Paquito, vámonos. Vámonos a la verga. Sí, vámonos ya. Vámonos, banda, la verdad estuvo bueno, estuvo cool ahí andar pues viendo las dudas que ustedes pudieran tener conforme a pues, los bootlegs, si es seguro de comprar en AliExpress. Ya saben que lo que nosotros buscamos es informarlos, ¿no? Evidentemente no buscamos otra cosa, estamos buscando informar que pues hay nuevos bootlegs, hay polémicas, etcétera, ¿no? Es lo que se viene a platicar aquí en su podcast, Marvel Legends México Oficial. Y pues realmente les agradezco nuevamente por la audiencia. La audiencia ha crecido y me da mucho gusto. Entonces, pues qué bueno, la neta qué bueno. Y pues ojalá sigan con cada semana aquí cayéndole, porque como siempre, estamos gustosos de tenerlos aquí. Bien, entonces, amigo Sandman, ¿qué hiciste? Estuviste bien activo, amigo. Pues, ¿qué te digo, Chinaski? Acá andamos listos para opinar con ustedes. Como comentábamos, simplemente hablamos con la experiencia que tenemos, no tenemos la verdad absoluta, y pues ya se vendrán las comparaciones. Y pues, saludos a todos, cuídense y besos en el turbulento. Y hay que poner un aviso al principio del programa de los comentarios dichos por cada uno de los mundos son independientes, güey. Sí, güey. No mames. Sí, ahora sí me viene el plan del pello. Bien, entonces, amigo Dani, siempre un gustazo escucharte. Gracias, chicos, fue un placer, fue un programa bastante polémico, con muchas referencias, espero que las hayan entendido, me la pasé súper. Un saludo a todos, acuérdense que este fin de semana se estrena Kenobi, entonces ahí los que somos fans del personaje o de ese Cristo, le vamos a rezar y ojalá sea una muy buena serie, por favor. Cuídense mucho, protéjanse, protejan a sus familias, compren moderadamente y disfruten todas sus compras. Ahí estamos en el Rock Show con bases y accesorios, ya saben, con los accesorios y bases que necesiten, y los atendemos con todo gusto. Un saludo y excelente semana a todos. Ahí está como edecán el Dani. Sí, un saludo para Osvaldo. Con sus una gorra muy llamativa, uno así podría dar santo y seña, así de ese que trae esa gorra, ahí. Exacto, es mi uniforme. El chico con hot pants es el Dani, por si preguntaba. Una gorra de su sindicato, diría él. Así es. Exacto. De gremio. Ya estás, amigo. Y por eso, ya que Tello está aquí hablando, amigo, muchísimas gracias. Nuevamente en los controles. Esperemos que esto se vaya haciendo costumbre, amigo. Muchas gracias. ¿Qué pedo con tu Hades, güey? A orden, como siempre. Y un gusto escucharlos. Ahora yo no participé mucho, pero me gustó mucho que defendieran a la página, que defendieran lo que hacemos y pues quien no le guste, pues vaya a chiflar a la loma, ¿no? Exacto. ¡Ay! ¡Qué chingue su madre! ¡Picante el día de hoy vienes! ¡Qué picante! Es que Tello dice, no, casi no participé, casi no hablé, pero cuando hablaste, amigo. Oh, bueno, poniendo el orden. Con Tokio. Sí, cómo no. Vientos, amigo. Amigos. Ahí, a lo mejor este sábado ahí andaremos por el Rock Show, si me ven, ahí grítenme, echen un grito. Pero Cucuxtello, por favor, ven. Al rato la CNDH ahí deteniendo al Tello. Sí. Crímenes de odio. Así es. Amigo Luis, The Little Piece of Plastic, muchas gracias, amigo.
De nada, chicos, qué bueno que siempre sí me pude conectar, a pesar de estar lejitos de casa, pero bueno, los dioses del internet apoyaron hoy. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes en el programa. Ojalá que se les haya quedado algo nuevo o novedoso. Y pues nos estamos viendo la próxima semana. Muy probablemente que estaremos haciendo el ensamblaje de, ya no me acuerdo si era Apocalypse o Mojo, pero alguno de esos. Igual es Mojo, porque esto está más de moda, ¿no? Era Mojo. Pues Mojo, entonces lo programamos para el próximo martes. Para el próximo programa, vientos, amigo. Y aquí quien aguantó hasta el final del programa, el buen Fer Palafox. Sí, vientos, ahora amigo. Sí. Ahora acá visitando a mi jefecita, pues ya me pude conectar. Espero que hayan disfrutado el programa. Muchas gracias por escucharnos. A los que nos van a escuchar en el futuro, pues también cuídense, pues pasen buena noche y saludos, hasta el próximo martes. Vientos, amigo. Y aquí pues nos vinieron a checar a ver si sí estábamos presentes, estamos cumpliendo con el horario, con las 2 horas de programa para que nos llegue el cheque. Amigo Collector, ¿sí andas por aquí, Frank? ¿Qué hay? Sí, aquí llegando ya de chambear, pero está para despedirnos ahí del podcast. Pero estuvo bueno. No lo puedo escuchar. Es como cuando bajaba el tigre a Azcárraga, siempre en domingo, güey. Así el Frank. No, nada más ahí para mandar saludos a todos los radioescuchas. Uh-huh. Y nada, que compren bootleg. Salen más baratos y buenos, ¿sí, que los originales? Ya estás, amigos. Pues ahora sí, vámonos. Y estos son los últimos comentarios de este programa. Alejandro Francisco, la página de Marvel Legends México Oficial me ha ayudado mucho para ser un mejor coleccionista en cuanto a las figuras por salir, noticias, revisiones de Chinaski. A veces veo primero sus videos y después compro las figuras que realmente son de mi interés. Muchísimas gracias, amigo Alex. Arturo Warbis, jeje, ok. Iván López, cuando gusten, tengo varias figuras ahí donde trabajo: el Quicksilver, Infinity Saga, Surtur, Baron Zemo, Comic Doctor Strange y etcétera. Se ocupan, me avisan. Pues en una de esas te andamos tomando la palabra, amigo. Antonio Jiménez, bendiciones a todos, sigan cuidándose, esto no ha terminado, abrazo. Jorge Antonio, se me fue ese. Faltó Antonio. Faltó Tony, sí, un saludo para el buen Tony, pues sí lo regañaron y lo castigaron, Pero un saludo para el buen Tony. Berna, buenas noches a todos, un gustazo estar aquí, saludos. Arturo ya se durmió. Iván López, descansen, se les quiere mucho, bros. Iván Ruiz, a dormir, que descansen todos. Alfo de Yarín, buen programa como siempre, muy buenas noches a todos. Hero Force, saludos amigos, gracias por esta gran charla. Sabdiel Hernández, buenas noches, buen podcast, estuvo buena la plática. Diana Michelle, ya van a hablar de la polémica, dice. ¿De cuál de todas? Exacto. Cristian Hernández, buenas noches señores, excelente programa. Víctor Sustersic, buenas noches a todos y recuerden, banda, esto es un pasatiempo y es para pasarlo chido y no estar tirando hate. Sean felices con sus monos, dejen ser feliz a la demás banda. Así es. Arturo, 80 güeyes escuchando y más de 1000 inactivos. Univel Díaz, buenas noches a todos. Comentario, a ver si nos lo explica. Si fue chiste o qué. Es mejor que tener 600 y no tener ni una reacción. Ni un like. Es probable. Iván Ruiz, ojalá que sea buena. Iván López, el resumen del programa. Tello, los chinos hacen buenas figuras pese a ser chinos. Gama, buenas noches a todos. Jaime Slogan, muy buen programa el de hoy, los comentarios buenísimos y quedamos a esperar del video de la comparación de Spider de parte de Luis. Víctor Sustersic, nuevamente, yo he querido hablar a Tello cuando lo he visto en el rock, pero como soy pretito, no me va a aplicar la de Pepe. No, amigo, Tello en persona, deja el personaje, no te creas. Dale. Saludos a Collector y que no trate como esclavos a los del podcast y que mande un beso. Frank, no, no, nunca. Yo le mandé mensajes y tú crees que me... El beso, Frank. ¿De qué? ¿O qué? Te tienes que mandar beso. Beso negro es tuyo. Ya, a ver. Ahí está. ¡Eso! Y a Gulli es un beso aquí, negro. Acá traigo, acá viene mi esposa conmigo porque venimos de trabajar, pero ya me dio chance, ¿no? De mandar. Sí, cosas. Mañana ya aparecen ahí en los titulares de Puebla que asesinaron. Ya, ya saben por qué, Tengo amenazada con la pistola aquí en un lado. Alejandro Francisco. Antonio.
Gracias a todos, muchachos. Han sido un gran grupo que nos ayuda a todos los coleccionistas de Marvel Legends. Esto es para disfrutarse. Max Morales, ahí ya se soltaron los comentarios. Voy a tratar de darlos ya para irnos. Sí. Buenas noches a todos. Sol Wong, a mimir, hasta el siguiente podcast. Paco Glow será una pesadilla. Spider Retro. Rodrigo Aguilar, buenas noches a todos. Excelente programa. Saludos, Alfo de Yarena. Hay que ir juntando para la impresora 3D. Charlie Cooper, descánsate. Yo que sueñes con los angelitos negros. Diana Michelle, qué rico beso. Te dijo, Sánchez, besos, Pipo. Iván Ruiz, coleccionista, encontrado en la basura. Bien, amigos, pues estuvo buenísimo este programa, de los mejorcitos y de los más larguitos que hemos tenido, pero nos vemos en el siguiente programa, que será el podcast número 66. Así que ahí nos escuchamos, y yo soy Chinaski. Este es el podcast de Marvel Legends México Oficial.